Guztioi eta ongitorri Euskara Kultura Hezkuntza Kirol eta Osasun Batzorde honetara. Lehenengo gauza, 2020ko ekainaren 23an egindako bilkuraren akta onestu behar dugu. Ez badago kontrako iritziak, onestuta kontutzat eman dugu. Momentu bat, eh? Vale, Iturritza jauna, esaten didate ea posiblea duzun kamara pistea. Señor, vale. Vale, perfecto, que falta una cámara y era por tenerla a todos ya y a todas. No sé, señor presidente, me comentan los de comunicación, no sé si es cierto, como que no se ve desde fuera. Ah, vale, voy a me preguntar. Acaban de comentar, no lo corroboro, solamente le comento lo vale, que me han dicho. Lo consulto ahora mismo. Sí. A ver, no será, todavía no hemos empezado la comisión, ¿eh? Ah, bueno, sí, justo ahora sí, mira. Estarán esperando para abrirla. Vale, pues. No. Vale, vale, sí. Es que habíamos votado el acta. ¿No? Bueno, vamos a empezar de cero. Porque parece ser que hasta ahora no estaba siendo grabado o no. Bueno, pues ongi etorri eta lehenengo gai zerrenda 2020ko ekainaren 23an egindako bilkuraren akta onestea da. Danak ados, ez? Vale, mila esker. Bigarren kontrol jardueran lehenengo galdera EH Bilduri dagokio. López Aberasturi andrea zurea da hitza. Eskerrik asko, batzorde buru jauna eta eguerdi on guztioi. Kanto Andrea, bueno, batzu aurreko egunetan ere hitz egin dugula kulturari buruz, hitz egin genuen aurreko batzordean ikuste aurrekoan edo azken aurrekoan kulturari buruz, eta pixkata postua zein izan behar zuen instituzioetatik, eta guzti hori, pixkata esan genuen, seguramente diskurtsoan ados egon gaitezkela, baina gero ere ekintzak jarri behar direla mahai gainean eta aurrera irten behar direla, ezta? Eta mozioa ere izan genuen aurreko pleno batean kulturaren inguruan, ez? Eta pizkat kulturgileak nolako egoera jasaten ari diren eta guzti hori. Eta kultura zere jarraituko dugu hitz egiten honako honetan, batzorde honetan. Eta ikusiko dugu ia zure erantzunarekin, ba ikusten dugu ia benetan diskurtso batean gelditzen den edo kultzetatik ere haratago juten gara, ez? Porque es un ejemplo un poco de eso que le decíamos, que además del discurso que entendemos que compartimos, señora Canto, y se lo digo de antemano, de que se apuesta por la cultura, por supuesto, y en un momento tan difícil para todas las personas que están alrededor de, que se mueven alrededor de la cultura, porque el otro día poníamos ejemplos, es que a veces se nos olvida cuántas personas hay alrededor de la cultura y cuántas personas somos, digamos, espectadores de esa cultura, ¿no? Algo que sin duda durante el confinamiento, si algo nos ha quedado claro, es que la cultura es fundamental en nuestras vidas. Y hablamos de una cosa muy concreta en esta ocasión, señora Canto, de los cursos de iniciación a la práctica artística. Usted recordará que el 7 de febrero se aprobó el contrato para la impartición de esos cursos, un contrato que no solo era para el final de este año, digamos lo que queda de este 2020, sino también para 2021, 2022 y incluso con la posibilidad de prorrogar un año más. Obviamente llegó el confinamiento y algo que evidentemente entendemos que no estaba contemplado en los pliegos de ese contrato, pues bueno, nos tuvimos que empezar a plantear, a replantearse algunas cosas en este área como en otras muchísimas áreas, eso lo entendemos y de hecho este grupo siempre ha puesto encima de la mesa que lo primero es la salud y que todo se tiene que organizar de acuerdo a que la salud sea lo primordial, lo hemos dicho una y otra vez. Fue el pasado 28 de mayo cuando usted, como concejala de Educación y Cultura, acordó la no realización de estos cursos.
Como lo digo, entendemos que las condiciones han cambiado, que requieren una modificación, sin duda, en esto también, ¿no? Pero también es verdad que usted recordará que el señor Urtaran hace ya, pues diría que 2 meses o quizá más, hablaba de que estaba con un plan de contingencia para los próximos meses puesto en marcha, que tenían todo muy calculado cómo se tenía que hacer, con las diferentes posibilidades que se podrían poner encima de la mesa, dependiendo de las condiciones de salud y de seguridad que se tuvieran que tener. Y lo hemos ido preguntando, a ver cuáles eran esos condicionantes que tendrían que ponerse encima de la mesa para las diferentes actividades, dependiendo también del tipo de personas a las que estaba destinada, los lugares a los que se tuviera que hacer y demás. Y viendo estos cursos, le confieso que pues nos crea una cierta duda si algunos de estos cursos no se podrían haber puesto en marcha de manera inmediata, pues con una variación mínima, entendiendo que hay cosas que estamos hablando de cursos de artesanía del cuero, de artesanía de la madera, de artesanía textil, de cerámica, de dibujo, pintura, de escritura, de guitarra, de técnicas decorativas, en los que entendemos que no se pueden dar las mismas condiciones que se daban en su momento con una situación de que no tuviéramos el COVID-19 encima de la mesa y que entendemos que exige modificaciones, pero entendemos que se pueden poner en marcha. Tenemos más dudas, se lo confieso, y mirando un poco el pliego de estos cursos, pues los cursos de baile country, baile en familia y coreografías, pues ese es el curso que quizá nos parece más difícil de gestionar en una situación de como la que tenemos, pero entendemos también que se podría hacer de alguna manera, sobre todo cuando estamos hablando de bailes en familia, con una unidad convivencial que entendemos que lo mismo que vive junta podría bailar junta en este caso. Pero por eso decimos, creemos que se tiene que dar una serie de modificaciones, pero ha desaparecido. Ha desaparecido un contrato que, como le digo, era para 2020, 2021, 2022 y posibilidad de prórroga para un año más, de 1 millón de euros. Aproximadamente, y que no solo digamos, estaba destinado a muchísimas personas, que usted sabe, hemos estado mirando los números a los que se movían en años anteriores en cursos o iguales o parecidos a estos, sino que además estamos hablando de personas que trabajaban en esos, impartiendo esos cursos. Entonces hablamos de usuarios a los que desde luego habrá que dar una respuesta, y estamos hablando de puestos de trabajo muy concretos. Por tanto, nuestra pregunta es muy sencilla y sobre todo, ya le digo, señora Canto, entendiendo que hay que hacer modificaciones, porque cuando se hizo este pliego, evidentemente no estábamos en la situación que estamos ahora. Pero queremos saber, ahora que se ha anulado estos cursos, ¿cuándo tiene previsto recuperar dichos cursos su departamento? Es que repaso. Esker, López de Berasturi Anderea, orain Canto Anderea, zure da hitza. Sí. Bueno, señora López de Berasturi, lo primero decirle que, pues bueno, seguramente estemos de acuerdo en bastantes de las cuestiones que usted ha planteado. La situación derivada de la crisis sanitaria producida por la COVID-19 trajo, como ustedes saben, la suspensión de actividades y servicios de la red de centros cívicos e instalaciones deportivas, por lo que no pudo llevarse a cabo la programación prevista para el último trimestre del curso 2019-2020. Hubo que cancelar, suspender aquellos contratos y proceder a indemnizaciones. Y también se paralizaron las previsiones de programación de la temporada 2021, es decir, del primer trimestre. Esto se debe no solo a una incertidumbre sobre el escenario, porque nosotros ya preveíamos, esto fue en mayo, abril-mayo, ya preveíamos que íbamos a tener que reinventar la forma, porque pues hay clases, ¿no?, que tienen un número concreto de alumnos, tendrían que ser menos alumnos, la manipulación de ciertos objetos, ¿no?, que podría ser complicada, ¿no?, porque, bueno, o la utilización de mascarilla, algunos
de estos cursos tienen principalmente público mayor, es decir, tal vez de riesgo específico. Y entonces, pues bueno, ya sabíamos, ¿no?, que esa incertidumbre la íbamos a tener por delante, pero se añadió otra complicación, y es que nosotros teníamos en proceso de adjudicación el contrato del trimestre que viene, ¿no?, en unos estados bastante iniciales, ¿no? Pero la suspensión de los plazos administrativos desde el 12 de marzo hasta el 8 de junio hacía inviable sacar con todas las garantías un contrato de este calibre, sobre todo porque nos impedía cumplir las previsiones iniciales respecto a las fechas previstas para la recepción de los proyectos, para la valoración y luego para la adjudicación. Y aparte, el contenido del pliego quedaba seriamente comprometido al incluir cursos e importes económicos para el periodo de octubre a diciembre que tal vez no se iban a poder programar, o en caso de hacerlo, que sufriría variaciones importantes respecto a otros años, porque tuvimos a raíz de una solicitud del interventor hace unos años, pasamos a elaborar un contrato con bastantes lotes, pero es un contrato en sí mismo de las actividades de los CIPAS, de los cursos de iniciación a la práctica artística, con lo cual no es posible quitar unos y quitar otros, el contrato es el mismo. Ante esta situación de incertidumbre, pues nosotros optamos por anular el pliego citado y proceder a las indemnizaciones pertinentes. Esto en cuanto a lo que ha pasado, ¿no? Para explicarle por qué, que usted ya más o menos tenía claras las razones por las que habríamos tomado esta decisión, pero bueno, también está bien matizar y tal vez ampliar un poco la información. Desde que se toma esa decisión, en mayo, los departamentos implicados en la oferta de los cursos en centros cívicos, que son Participación, Centros Cívicos, Cultura, Deporte y Políticas Sociales, estamos trabajando en conjunto para poder ofrecer una programación consensuada entre todos los departamentos de octubre a diciembre. Es decir, nuestra intención es que haya cursos de CIPAS, entre otros cursos también deportivos, y, o sea, de todos los departamentos vamos a ofrecer algo conjunto, una programación conjunta que se atendrá evidentemente a cambios respecto a foros, y un cambio bastante importante que veíamos clave a la hora de abordar esta situación es que los cursos no los podemos hacer ni anuales, ni semestrales, ni trimestrales, porque la situación es bastante incierta, y entonces lo que vamos a hacer es mensuales. Vamos a hacer unos cursos mensuales, como le digo, que queremos ofrecer en la programación de octubre a diciembre de este 2020, con cambios respecto a foros y duraciones. Así pues, esta es la comunicación que quiero hacerle ante su pregunta, que desde el Servicio de Cultura seguiremos ofreciendo cursos de iniciación a la práctica artística en los centros cívicos con estos cambios, programaciones mensuales, limitaciones en el aforo, algunas prácticas pues bueno, no se podrían llevar a cabo, otras sí. Usted ha hecho una serie de menciones bastante acertadas, y en el proceso, según vayamos viendo cómo va funcionando esta forma, y sobre todo también atendiendo a la evolución de la pandemia, haremos una propuesta para abordarlo a partir de enero del 2021, porque, como le digo, todo está sujeto a cómo evolucione la pandemia. Si seguimos con una situación de incertidumbre, pues seguramente tengamos que seguir haciendo mensualmente la programación, de cara a que mes a mes la podamos variar, la podamos ajustar, y también, como va a haber menos aforos, pues evidentemente habrá menos plazas y tal vez haya algún curso menos, sobre todo, bueno, en materia deportiva, pues había varios problemas a la hora de la utilización de la cancha polideportiva, también en los talleres de artesanía que requieren una manipulación y también
una orientación por parte del profesor, pero bueno, también entendemos que a medida que pasen los meses, las propias disciplinas, ¿no?, pueden ofrecer o ver cómo lo hacen en otros sitios y asimilarlo, entonces podríamos ofrecerlo. Nosotros somos flexibles a ir variando esto y por eso creo que es muy acertado hacer un planteamiento mensual como el que queremos hacer. Y como le digo, el escenario ideal sería que la pandemia se va despejando y entonces retomamos el pliego original con el que venimos trabajando normalmente para adjudicar los cursos en cuanto a la situación lo permitiera, ¿no? Ya igual más de cara a 2021, pero como le digo, esto en el caso, ¿no?, ideal de que se esclareciera la pandemia, pues nosotros pondríamos en marcha este pliego para los dos trimestres de enero a junio, ¿no? Pero bueno, en octubre, por tema de plazos y por tema de incertidumbre, no ha sido posible, pero lo que sí que hemos hecho, como le digo, le hago un resumen muy breve, es juntarnos todos los departamentos que ofrecemos cursos en los centros cívicos, plantear una programación conjunta cada departamento con su tipo, pero esto es más que nada para que se optimicen los recursos, dado que son las zonas, las diferentes zonas, que quienes van a decidir en función de la naturaleza del barrio en el que están, del entorno en el que están, que se priorizaría, y también en función de las instalaciones que tengan, porque no es lo mismo hacer cerámica en los centros cívicos nuevos, que igual en algunos que tienen más antigüedad, entonces se quiere dejar esa decisión en los equipos de zonas, que son quienes conocen mejor, y plantear una programación, como le he dicho, de octubre a diciembre, mensual, que cuente con una oferta también de CIPAS, y lo ideal sería poder retomar el pliego de cara a enero, pero bueno, como le digo, eso es una situación incierta en la que no nos podemos ni debemos aventurar, tenemos que trabajar con la situación que tenemos a día de hoy, y lo que tenemos a día de hoy es lo que le he trasladado. Mi esker, kanto Anderea, gain López de Aberasturi Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko, batzorde buru jauna. Señora Canto, le decía, y se lo vuelvo a repetir, que sabemos que no es una situación fácil de gestionar. Lo hemos dicho desde el principio, sobre todo porque este grupo, y lo vuelvo a repetir, hemos puesto encima de la mesa, en primer lugar, siempre la salud. Y no nos cansaremos de repetirlo, y hemos puesto encima de la mesa una y otra vez lo difícil que es una gestión de salud. Lo sabemos. Pero sí es verdad que cuando usted habla de esta incertidumbre, de ese mes a mes y demás, pues una recuerda las palabras del señor Urtaran de que el plan de contingencia estaba, bueno, más o menos niquelado hace dos meses y pues quizá duele un poco más. Duele un poco más. Sabíamos que era difícil, pero lo que no se puede decir es que todo se tiene preparado en todos los sentidos, en todos los departamentos y demás, cuando luego vemos que evidentemente usted habla de incertidumbres y demás. Tenemos la sensación de que podría pasar algo así, y permítanos la comparativa en este caso, como ha pasado con los sudalecus, un verano que se tenía que convertir en el verano de los cuidados, de la conciliación, precisamente por la situación extrema que hemos vivido los ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz, obviamente de muchas partes del mundo, de casi todo el mundo, pero en este caso los gasteiztarras, pues se ha convertido en algo totalmente diferente. Ni conciliación, ni cuidados, ni nada de nada. Ese es el problema, que desde la administración nos está dando precisamente la respuesta que necesita la ciudadanía de Gasteiz. Ese es el problema que nosotros queremos poner una y otra vez encima de la mesa. Repetir, es difícil, que la incertidumbre está ahí, pero lo cierto es que hay que poner encima de la mesa ciertas pautas principales. Y las pautas principales, es verdad que se tendría que hacer un verano muy especial. Lo decíamos con lo de los sudalecos, lo decía la señora Larrión hace unas semanas también. Un verano, hemos tenido un año diferente y necesitábamos un verano diferente. Y ni vamos a tener un verano diferente porque ustedes no lo han hecho, precisamente porque no, lo que han hecho es anular todo y luego
que no dé tiempo a nada y dejar a la iniciativa privada, y me imagino que usted como miembro del Partido Socialista, esta defensa, y entiéndame la ironía, que están haciendo lo público, no le hará mucha gracia. Y aquí pasa lo mismo. En ese, intentando entender esa incertidumbre, y de verdad que lo intento entender, señora Canto, que existe de cara a los próximos meses, es verdad que usted pone de manifiesto, pues un poco, que puede haber un aforo más limitado, menos gente que acceda a esos cursos y demás. Me ha faltado, también lo digo como a usted, señora Canto, como miembro del Partido Socialista, esa alusión a los trabajadores y trabajadoras que se van a ver afectados por esta situación. Porque, claro, la incertidumbre que van a tener de cara a que se planteen unas previsiones mes a mes y demás, creo que merecería por su parte algún tipo de comentario y se lo agradecería desde luego en la segunda intervención. Desde luego desde Euskal Herria Bildu también decimos que este contrato ya se ha anulado y que se va a plantear ahora, como usted dice, que anunciaba mes a mes, pues va a crear una incertidumbre indudable en los trabajadores y trabajadoras que estaban pendientes de esta posibilidad. Una situación, como sabe, en general de muchas personas con una situación económica pues, dramática, que también va a llegar a este sector. Por eso le decía, al final son pasos que a veces son difíciles de dar, pero que hay que hacer una previsión mayor, sobre todo cuando nos anuncian hace 2 meses que la previsión está hecha en todos los sentidos y en todos los departamentos y se estaba trabajando en todos los departamentos. Aún sabiendo lo difícil que era, entiéndanos ahora que creemos que supone un recorte en muchos sentidos, un recorte en servicios a la ciudadanía y, desde luego, una afección total a los trabajadores y trabajadoras de este servicio. Y creemos que a usted le ha faltado esa alusión a los trabajadores y trabajadoras. Usted solo ha hablado de los usuarios, que son muy importantes, y estamos hablando de servicios que se dan a los gasteiztarras, pero también creemos que usted tiene que asumir que esta incertidumbre va a afectar de manera muy severa a los trabajadores y trabajadoras de este sector. Por lo tanto, nosotros, desde luego, comprendiendo, como le digo, que comprendemos, y no me cansaré de repetirlo, la dificultad que tiene esta situación, creemos que el gobierno municipal, desde luego, puede hacerlo bastante mejor, con una planificación bastante anterior, y no que nos pase, como le decía, como los sudadecus, que al final no hay ni sudadecus municipales ni de diputación, sí de iniciativas privadas, y lo que se tenía que convertir en un verano, bueno, con unas garantías totales de que respondiera a la situación que habíamos vivido durante los meses anteriores, pues se va a convertir en un verano no normal, muy diferente y bastante peor de lo que han sido los veranos anteriores. Eskerrik asko. Y es que López Abesturi Anderea, Canto Anderea, zure txanda. Sí, yo, señora López Abesturi, evidentemente que va a ser un verano peor que todos los demás. Yo creo que eso no hace falta que se diga en esta comisión. Creo que todos vamos a vivir situaciones que no nos gustaría haber vivido a nivel personal y a nivel de cualquier tipo. Yo estaba un poco escuchando su respuesta y estaba un poco sorprendida porque digo, joder, si estará contenta porque le he respondido. ¿Cuándo van a retomar los cursos? En octubre. Es que usted ha registrado cuándo tienen previsto recuperar dichos cursos. Usted no ha registrado cuál es el procedimiento o cuáles son las previsiones o no, previsiones no. ¿Cuáles son las medidas sanitarias que van a tomar en dichos cursos? Claro, yo vengo preparada con la respuesta a su pregunta. Entonces, si usted quiere que yo le amplíe las informaciones, yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero no pretenderá que me las invente, ¿no? Porque son varias. Como le he dicho, se están trabajando en cada zona específica, es decir, no hay una directriz para todos, sino que hay una serie de cuestiones comunes, evidentemente, pero se ha trabajado atendiendo a las naturalezas del entorno en el que está cada centro cívico en el que se van a programar los cursos. Entonces, claro, y lo que sé es que la forma mejor que se ha visto para hacer esto es que de octubre a diciembre sean cursos mensuales,
la previsión, que usted dice, no sé, ha venido a hablar del plan de contingencia que dijo el alcalde que teníamos, pues evidentemente, si una pata muy importante de ese plan es la flexibilidad, si cambia la situación tendrán que cambiar las características. Y eso es todo lo que se está previendo, ¿no? Entonces, entiendo que usted ha querido llevar su pregunta por otros derroteros, yo no tengo ningún problema, lo respeto, pero cuando tienen previsto recuperar dichos cursos, con la pandemia de por medio en octubre, y el pliego original, el pliego que usted ha hecho mención, que se canceló el 28 de mayo, nos gustaría tenerlo activo para enero. Esa es la respuesta que puedo darle, concreta. En cuanto a lo demás, yo no tengo ningún problema en ampliar la información de alguna otra manera o en próximas comisiones. Nada más. Bien, es que el cantón de Dea, hirugarren galdera ingo dugu, pregunta presentada por el Grupo Popular, ¿quién la va a realizar? Iturritza Jauna, perdone que no le veía, estaba en mi esquina y no le veía. Zuria Daitza, tiene usted la palabra. Gracias, se oye, ¿no? Sí. Gracias, señor presidente, buenos días. Bueno, aunque ya se ha publicado parte sobre lo que está, que tiene que ver con la devolución de las cuotas abonados de las instalaciones municipales, me gustaría saber cuáles son exactamente los criterios que se han tenido en cuenta para proceder a la devolución de esa parte no usada. Teniendo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, ahora, aunque se puede acceder a las instalaciones municipales, pues no se puede hacer con las condiciones normales al 100%, el uso de vestuarios, de todos los servicios, etcétera. Entonces, me gustaría saber cuáles son los criterios, si simplemente va a ser la etapa donde está cerrado o también se va a producir algún tipo de bonificación o de merma en la cuota durante este tiempo que no se van a poder disfrutar al 100%. En definitiva, ¿cuál es el criterio que se ha tenido en cuenta para la hora de devolver parte de la voluntad? Mi esker, Iturritza Jauna, orain, gobernuaren partez, Gurtubai Jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente Jauna. Bueno, creo que esto merece una introducción, porque evidentemente hoy tenía que estar aquí respondiendo a esta pregunta y a varias que tiene la concejala de Deporte y Salud. Supongo que todos ustedes saben que Livia fue ayer madre, por primera vez, y Markel nos ha alterado un poquito la planificación. Tenía que estar ella aquí explicando, con todo su conocimiento, explicándoles las preguntas y con todo el detalle, pues han tenido ustedes mala suerte. Voy a tener que hacerlo yo en las próximas semanas. Lo haré lo mejor que pueda. Saben ustedes que no es mi materia, no sé si en alguna soy experto, pero por lo menos uno piensa que en recursos humanos y en Hacienda, incluso en Euskera, tiene algún conocimiento específico. De Deporte y Salud no lo tengo. Lo que pasa es que soy miembro de esta comisión y el equipo de gobierno tiene que dar explicaciones, tiene que responder a sus preguntas. Lo intentaré hacer lo mejor que pueda. Les pido un poquito de comprensión, sobre todo en las primeras sesiones, porque lógicamente no soy en absoluto, insisto, experto en la materia, ¿no? Voy a intentar darles la información que yo tengo, que hay que reconocerlo. La información fundamental es la que me han pasado desde el Departamento de Deportes, el director Eugeni Martínez, que ese sí que es un experto y sí que tiene conocimiento. Y bueno, voy a intentar trasladar a sus preguntas. Insisto, no voy a ser capaz de debatir con ustedes al nivel que ustedes tienen porque saben mucho más que yo de estas cuestiones, pero bueno, intentaré defender la acción del equipo de gobierno y dar explicaciones lo mejor que pueda. Les pido, insisto, comprensión, sobre todo en estas primeras sesiones. A ver, en relación a la pregunta que plantea el señor Alfredo Iturritza, bueno, voy a intentar ser concreto. El equipo de gobierno hemos decidido hacer una rebaja de la cuota anual a los abonados del 25%. Hemos utilizado fundamentalmente tres criterios para ese cálculo del 25%. Por un lado, aproximadamente algo más de tres meses es el tiempo en el que, evidentemente por razones sanitarias, ha habido una limitación total del desarrollo de actividad de la red de instalaciones municipales.
Eso es todo lo que es el cómputo del año, aproximadamente algo más de 3 meses. Segundo criterio, que también nos parece importante y que hemos tenido en cuenta. Tenemos que ser conscientes de todos los gasteiztarras que con lo que pagamos de la cuota de abonados no cubrimos el coste del servicio. Podemos andar en torno al 30% el coste, o sea, lo que pagamos, insisto, los abonados, implica aproximadamente el 30% del coste general del servicio anual. Y tercera cosa que hemos tenido en cuenta es que, claro, aunque la pandemia ha impedido abrir las instalaciones y ponerlas a disposición de los abonados, lo que no significa que no hayamos tenido gastos, al contrario, ha habido gastos de mantenimiento que ha habido que seguir haciendo para que las instalaciones hayan podido abrirse recientemente, ¿no? En ese sentido, nos ha parecido que el 25% puede ser una cantidad que intenta integrar diferentes legítimos intereses, ¿no? Por un lado, los intereses de la ciudadanía, en el sentido de que no han podido disfrutar, obviamente no por culpa de la ciudadanía, de las instalaciones municipales. Por otro lado, los propios costes de las instalaciones que hemos tenido que seguir haciendo, y bueno, nos ha parecido que un 25% podía ser una cifra, bueno, que de alguna forma deja satisfechos a los ciudadanos y también de alguna forma nos permite afrontar los gastos que significan las instalaciones municipales en el cómputo de todo el año, ¿no? Comentaba el señor Iturriche, y también yo creo que tiene razón, es decir, ahora que abrimos las instalaciones municipales, tampoco las abrimos al 100%, no abrimos los vestuarios, etcétera, ¿no? Pero también le comento, porque es importante que se sepa, que probablemente todas las medidas de seguridad que tenemos que adoptar vinculadas al COVID o a la situación sanitaria nos va a implicar más gasto del ordinario. Ha implicado ya más gasto del ordinario, más allá de la época en que han estado cerradas las instalaciones. Bueno, nos ha parecido que el 25% podría ser una cifra que intente conjugar todos los intereses. Segunda cuestión, que no sé si la pregunta exactamente, pero se la manifiesto. Nuestra idea es hacerlo de la siguiente forma. Para facilitar la gestión tanto al ayuntamiento como a los ciudadanos, nuestra idea, en principio, es, ya saben ustedes que la gente ya ha pagado el abono de este año, del 2020, nuestra idea es descontar el 25% en el abono del 2021 de forma generalizada a todos los abonados. En el año 2021 no cobraríamos ese 25%. En cualquier caso, si cualquier persona, cualquier abonado o abonados, desean que se les devuelva este año con una petición por escrito, a esas personas en concreto se les haría el descuento este año. Pero de forma generalizada y por facilitar la gestión, la idea que tenemos es hacer el descuento en la cuota del 2021. Y espero haber respondido a lo que me planteaba el señor Iturriche. Mira, es que Gurtuba y Jauna, Iturriche y Jauna, sobre echandada. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, como no, felicitar a la concejala Livia López y desearle, pues, bueno, la enhorabuena y desearle todo lo mejor en el futuro con esa nueva responsabilidad de ser madre que también va a llevar por delante. A usted decirle que evidentemente, y como no puede ser de otra manera, seremos comprensivos con esta nueva tarea que le toca desarrollar. Agradecerle la información y sí, bueno, tenía aquí previsto preguntarle si iba a tener los ciudadanos que hacer una solicitud previa o iban a pagar ustedes de oficio. Creo que lo ha aclarado. Sí, me queda la duda si ese 25% va a ser sobre la cuota del 2020. Quiero decir, en el 2021, previsiblemente, la cuota pueda congelarse o pueda haber una nueva diferente, pero la cantidad no va a ser el 25% de la cuota que tenga que ser, sino de la de este año, ¿no? Creo que está ya, se podrá concretar, digo yo. Esa es la pregunta. Mi esker, Iturriche jauna, Gurtubai jauna, zurea da hitza. Sí, bueno, en relación a la primera parte, pues lógicamente transmitiré a la concejala Livia López su felicitación y le agradezco, por supuesto, el detalle, por una parte con la concejala e incluso con este concejal, y la comprensión que seguro que van a tener, sobre todo en estas primeras sesiones en que, lógicamente, pues tengo un desconocimiento importante de la materia. En relación a la segunda pregunta es una de las cuestiones técnicas que tenemos todavía que resolver. Le explico por qué, porque no es sencillo, es relativamente sencillo desde el punto de vista de la gestión a la cuota del 21 rebajar el 25%. Eso es casi una operación matemática sencilla. Me comentaban los técnicos que es un poquito más complicado a la cuota del 21
bajarle el 25% de la cuota del 20%. Es una cuestión que puede tener un efecto económico, pienso que no relevante, pero que puede tener y que todavía no hemos decidido. Entonces, si me permite, le pido algún día más para saber exactamente, algunos días más para saber exactamente cómo vamos a hacerlo, por las dificultades técnicas que implica que todo tiene solución y técnicamente todo es posible, pero que es un poquito más complicado. Probablemente sea más beneficioso para los ciudadanos el que el 25% se aplique sobre la cuota de 2021, sin más precisiones. Lo otro probablemente sea un poquito más complejo técnicamente, no digo que no se pueda hacer, pero quizás sea un poquito más complejo. No lo tenemos todavía hasta ese punto decidido, pero sí en lo que le he comentado, efectivamente, vamos a rebajar el 25% de forma generalizada en las cuotas de 2021 y aquellos ciudadanos que pidan que la rebaja se haga en la cuota de 2020, pues la haríamos cuando lo pida el ciudadano en este año. Mila esker, Urtubai jauna. Orain, laugarren eta bosgarren galdera elkarrekin egingo ditugu. La cuarta y la quinta pregunta vamos a hacer de manera conjunta. Le corresponde la palabra a la representante del Grupo Popular, señora Ochoa de Dive, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues volvemos a la comisión con una pregunta que llevamos haciendo, yo creo que un mes y pico. Yo creo que ya estamos en bucle. No sé ni cómo plantearla, porque yo creo que la he planteado de todas las maneras habidas y por haber. Claro, con tanta ocurrencia, tanto vaivén, tanto bandazo, yo estoy descolocada, pero que yo esté descolocada, pues bueno, pues yo me descolocaré. Pero es que la ciudadanía también lo está. Y eso es lo que a mí particularmente me preocupa. Yo, de verdad, estamos mareados, señora Canto. De verdad, le hubiera ido mejor, mucho mejor, que hubiese formado esa mesa de trabajo y hubiéramos intentado llegar a algún acuerdo antes de lo que ha pasado con el tema de las fiestas. Yo le tenía una pregunta para hacer, pero es que claro, como me cambia cada 3, 4, 5, 10 días las cosas, pues es que no sé muy bien ni cómo planteársela. Le iba a preguntar, por supuesto, por su última ocurrencia sobre el tema de las charangas en los barrios, pero porque usted las sacó en titulares, como nos está teniendo acostumbrados, a nosotros no nos lo dice ni nos lo cuenta, pero se lo cuenta a la prensa. Entonces, claro, se queda por escrito el día 25 que las charangas se iban a hacer en los barrios. Y resulta que parece ser que no lo consensúa con ellos, porque el día 2 de julio, unos días más tarde, muy poquitos días más tarde, nos levantamos con la noticia de que ellos dicen que no. Lo cual, por cierto, da muestras de la gran responsabilidad que tienen, de que son muy responsables. Bueno, luego nos pasa con el chupinazo. Lo del chupinazo casi merece un capítulo aparte, pero bueno, como tengo 10 minutos, vamos a centrarnos en el chupinazo. Que si simbólico, que si ya la última ocurrencia fue lo de secreto, que nos sentíamos casi al más puro estilo James Bond. Y resulta que ahora supongo, pero eso es lo que le quiero preguntar, supongo que ahora ya no hay chupinazo. Que lo ha dicho, por favor, confírmemelo, porque es que claro, usted imagínense la papeleta, sales a la calle, te para un ciudadano y te dice, ¿qué va a pasar con las fiestas? Y yo, como concejal del ayuntamiento, no sé qué contestarle. Y la escucho, se lo prometo, la escucho en todas las comisiones. Intento entender lo que me quiere decir, pero es que al día siguiente me cambia de idea. Entonces, supongo, pero por favor, confírmeme, no va a haber chupinazo, ni simbólico, ni secreto, ni nada. Pero dígamelo claramente para que yo pueda decirle a la gente cuál es el tema. Y luego tenemos la otra situación de las fiestas, que es que no quiero hacer histórico, porque llevo todo el tiempo a vueltas con esto, pero el tema de los homenajes, que primero eran actividades alternativas, que luego lo cambiamos, que bueno, sí, todas estas cosas que hemos ido de un lado para otro, hasta llegar a que iba a haber homenajes. El día 4 se va a hacer un homenaje a los sanitarios, pero usted también habló del día 5, del día 7, del día 8, entonces me gustaría, porque es que nos quedan 15 días, saber directamente qué se va a hacer, cuáles son, y ahora ya sí que tiene que tener los programas cerrados, supongo,
tiene que estar todo ya más o menos hecho, porque yo sé que su departamento, y se lo digo siempre, funciona perfectamente, que tiene que estar el pobre loco. Y ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, pues lo que le digo, que nos diga exactamente en qué van a consistir esos homenajes, si se van a hacer. Porque claro, yo a estas alturas no sé si los van a hacer, si no los van a hacer. Entonces, por favor, ciérrenos ya esto de una vez y díganos qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Y déjenos ya un poquito de volver un poco así mareados. Muchas gracias. Mila esker, Otsaeribe anderea, orain etxe bilduren txanda da, Larrion anderea zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, presidente jauna, eta ni ere batuko naiz gustu bai, eta Iturritzaren hitzei, eta lehenengo eta behin nola ez, posgarria da, Libiak eman digun berria, eta, bueno, espero dugu ere bai laizte, argazkirin bat ikustea, ez bada Markel bera ikustea, beraz, soriona berarentzat, ere, ontze idatzi diot ere, eta bueno, oso berri posbarria. Y una noticia además muy agradable, muy buena, cuando las necesitamos. Porque es evidente, y todos lo sabemos, que estamos en mitad todavía de una pandemia. Y no existe tampoco la nueva normalidad, y no existen demasiadas cosas. Y no es que porque no se nombra no existe, pero como lo veíamos antes, yo creo que es conveniente empezar nombrándolo. Y es conveniente además incluso recordar algo que creo que es fundamental, y es cuando las instrucciones son claras y sencillas, todo se hace bien. La época de confinamiento nos lo demostró. Por eso creo, y creo que es una cuestión también muy compartida en la sociedad, que cuando, bueno, ¿qué ha producido más estrés, digámoslo de esa manera, el desconfinamiento? Porque cuando las reglas no son claras, ocurren bastantes más hechos no deseados. Nosotros, con todo lo que está ocurriendo con las fiestas, no fiestas, sí que no quiero utilizar palabras gruesas sino agradables, vamos a decir, pensamos que esto puede facilitar una ceremonia de la confusión. En mitad de esta pandemia, y también lo veíamos la semana pasada en nuestras calles, qué es lo que puede provocar una alegría compartida, y lo podíamos ver en imágenes. Pero no ha sido una sorpresa. Llevamos viendo este tipo de actuaciones en las calles, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia provincia, en más ocasiones. No hace falta precisamente tener un doctorado en sociología para prever qué es lo que puede ocurrir en este verano cuando las instrucciones no son claras y cuando se dan mensajes muy, bueno, muy diferentes. Con lo cual, efectivamente, yo creo que más que preguntar cuáles van a ser los homenajes, yo quiero saber, quiero confirmaciones de todo lo que no se va a hacer, porque yo entiendo que no puede haber fiestas. Y si no puede haber fiestas, eso significa que, evidentemente, había que descartar aquello que se decía de un chupinazo, no tenía ningún sentido, porque es la llamada a las fiestas. Si no se van a hacer fiestas, carece absolutamente de sentido. Pero creo que también hay que tener un enorme y profundo respeto a lo que son las fiestas de la Blanca. Y son unas fiestas absolutamente populares. Ahora mismo, hoy es el día de San Fermín. Creo que si todos pensaríamos cuáles son las fiestas más conocidas en el hemisferio norte, diríamos que las fiestas de San Fermín. Todos conocemos también las características de otras fiestas de nuestro alrededor, de las de Bilbao, de las de Donosti. Pero si a mí alguien me preguntaría qué es lo que creo que más nos gusta en esta ciudad de las fiestas de la Blanca, es que son populares. Y si hay algo que no puede ocurrir este año, es precisamente favorecer nada que provoque que la gente se apelotone, se junta, se promueva la fiesta en definitiva. No podemos hacer eso. Pero si tampoco podemos hacer eso, hay otra cosa que tampoco podemos hacer, y lo decíamos también hace 15 días, y tampoco se tiene que hacer una apropiación de las fiestas por unos pocos y decirles al resto, no, la gente no se puede juntar, vosotros no os juntéis, pero yo sí voy a hacer una serie de actos, ¿no? Yo creo que sobre eso también es muy importante reflexionar, porque eso también puede dar pie, esa ceremonia de la confusión, a que ocurran cosas que no debemos.
Si no hay fiestas, y creo que lo veíamos como el confinamiento, no hay fiestas, no hagamos fiestas. Se entiende perfectamente y es mucho más fácil de respetar. A partir de aquí, cualquier acto que suponga apropiación, cualquier acto que suponga llamada a fiestas, cualquier acto que diga yo sí puedo, tú no, no va a ser bueno para la ciudad. Y creo que desde esa base, si la consensuamos, haríamos un verano que, como se comentaba antes, va a ser diferente, va a ser claramente peor, pero sería ese peor para que las cosas no vayan todavía más a peor, sino para que vayan a mejor, ¿no? Yo creo que hay la responsabilidad, no se puede apelar a la responsabilidad colectiva, hay que empezar por la responsabilidad institucional antes de llamarle a nadie. Usted sabe, señora Canto, que lo que está ocurriendo con este tema, en el que efectivamente llevamos desde abril hablando de él, es que hay bastante enfado también en la calle, absolutamente comprensible. A mí me comentaba alguien, y voy a crear la frase porque creo que es conveniente, que decían, Jesús, este gobierno primero prensa y luego piensa. Y eso es lo que se tiene que acabar, no puede ser primero prensa y luego piensa. Pensemos primero, acordemos primero, pensemos cómo han funcionado las cosas bien. Instrucciones claras, no hay. ¿Cómo no funcionan las cosas bien? El bueno, sí, pero yo sí. Y sobre todo el yo sí puedo, pero tú no. Bueno, si entonces acordamos que sea claro que no haya y que no se va a haber apropiación, yo creo que la cuestión es clara, ¿no? Básicamente sería que efectivamente se cumpla lo de no va a haber fiestas. Y estamos una y otra vez trayéndolo aquí porque a medida en que cambian las semanas, y yo ya voy a tener registrada esta pregunta estándar, porque es qué actos han cambiado de la semana pasada a esta, porque cada vez hay un cambio y según salgamos igual habrá otro. ¿Acordamos esos principios y hacemos unas realmente no fiestas? ¿O se va a llevar esto a que haga cada una de las personas el propio día 4, el propio día 5, y luego lamentar lo que ahora mismo se puede prever? ¿Vamos a actuar con responsabilidad institucional, actuar y prevenir y evitar las fiestas? ¿O todavía ustedes van a mantener, y ya les pregunto, van a mantener actos y si eso cuáles son? ¿Van a mantener actuaciones y si eso cuáles son? ¿Van a mantener homenajes y si eso cuáles son? ¿Y cuándo van a reconsiderar todo esto para hacer lo que creo que nos pide la responsabilidad, que es efectivamente las no fiestas? Es que recasco. Y es que la Rion Anderea, ahora en gobernador en parte, es Canto Anderea, Suria Daitza. Bueno, por empezar por el principio, señora Ochoa de Ribe, yo tengo que decirle con sinceridad que puedo entender su crítica en muchos aspectos, pero no en lo que no es responsabilidad mía. Y el tema de las charangas, este ayuntamiento no lo ha anunciado. Lo publicó un medio de comunicación porque alguien le había dicho que el ayuntamiento se había puesto en contacto con las charangas. Nosotros, es que se habla de charangas, nosotros preferimos hablar de músicos. Nosotros, claro que nos hemos puesto en contacto con todos los colectivos culturales de la ciudad y les hemos hecho una serie de sondeos para ver de qué manera podemos ayudarles. Se barajaban muchas posibilidades, algunas no se han llevado a cabo, otras sí. Esta era una de ellas. En ningún momento de mi departamento, ni yo, ni nadie de comunicación, nadie había comunicado nada de las charangas hacia la prensa ni hacia ningún lado. Han sido todo testeos y comunicaciones internas. Y esto es así. Y lo mismo que no dijimos que sí, quiero decir, es que esto ha sido así. En este caso yo se lo quiero explicar porque nos bombardearon a preguntas el día que salió publicado y nosotros dijimos que si nosotros no hemos hecho esa comunicación, ¿no? Tal vez había que haber preguntado, ¿no? Igual antes de no sé, pero nosotros, insisto, nosotros hemos contactado, eso es así, con los músicos, con todos los colectivos culturales para ver de qué manera podíamos apoyarles y podíamos trabajar con ellos como nos pidió el Elkargune de Cultura. Hicimos sondeos, pedimos presupuestos, claro, porque hay que ajustarlo todo, y
una vez se toma la decisión, algunas cosas se hacen y otras no. Y entonces, mañana mismo va a subir, mañana no, pasado mañana va a subir a la página web, no, mañana van a subir los conciertos de la banda municipal con localizaciones concretas y fechas concretas, y van a subir los 48 eventos culturales que vamos a realizar y dónde los vamos a realizar. Y yo ya le digo que no va a haber charangas por la ciudad, pero eso es una decisión que ya se tomó en su momento y que en ningún momento ni se comunicó, ni se hizo una comunicación a la ciudadanía de que sí, ni se hizo una comunicación a la ciudadanía de que no. Ha sido todo un proceso de un trabajo interno que hemos realizado y del que yo le doy cuenta a usted porque me ha preguntado, pero vamos, que esto era una cuestión interna en la que no... Cuando salió publicado entendemos que cada uno pues, puede tener sus fuentes o lo que sea, pero vamos, que no era nuestra intención. Y así se lo digo sin ningún problema. Con el tema del chupinazo, no va a haber chupinazo, ¿vale? Ya se lo digo. Ya lo dije en su momento, hace unos días, pero se lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema, no va a haber chupinazo. Nosotros entendíamos que hacer un homenaje al personal sanitario era una cuestión importante, pero bueno, vista la derivación y vistos los acontecimientos últimos, entendemos que no es lo prudente, que nadie quiere ver esas aglomeraciones en el centro de nuestra ciudad, esas aglomeraciones que se vieron la semana pasada, y mucho menos que esto se tome como una excusa, ¿no? Porque yo puedo entender que la institución tiene una responsabilidad, por supuesto, pero la institución tiene la responsabilidad de reactivar la ciudad, de volver a programar, de volver a levantar la persiana, de abrir los centros cívicos, de abrir las piscinas, de volver a poner en marcha los contratos de servicios. De eso tiene la responsabilidad la ciudad, no nos podemos quedar parados. Y hay una responsabilidad individual muy importante, que tampoco podemos obviar, porque la señora Larrión ha intentado hacer un discurso que más o menos me ha quedado claro, pero... el miércoles pasado, estas imágenes que vimos todos en la cuchillería, en la balconada, etcétera, ¿eso se debe a que una institución no fue clara? Yo creo que eso fue algo espontáneo, que cada uno en su responsabilidad individual decidió hacer eso, sin que haya una llamada previa a nada, ni nadie sugiriera nada. ¿Los bares están abiertos? Claro, que vamos a tener los bares cerrados hasta el año que viene. La economía se tiene que reactivar, pero hay una parte de responsabilidad individual muy importante. Cada uno sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer. Tienes que llevar mascarilla y si no la llevas tienes que estar a una distancia de 1,5 metros de cada persona. Y eso es así en todos y cada uno de los momentos. Entonces, quien decide individualmente saltarse eso es su responsabilidad. Y el miércoles pasado no hubo ninguna institución que instara a nada parecido de lo que usted ha querido decir. Ni ambigüedades, ni nada por el estilo. Eso fueron decisiones de cada uno de celebrarlo de aquella manera. No hay ninguna institución detrás. Visto esto, nosotros tomamos la decisión de cancelar el chupinazo, porque si no hay ninguna llamada, ni hay ninguna excusa, hay ese problema, entendemos que visto un poco cómo se estaba percibiendo, podíamos vernos en una situación no deseada. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues decimos que no va a haber chupinazo. Ya está. Yo no lo veo... me parece algo razonable y yo estoy segura de que ustedes no lo van a decir aquí, pero están de acuerdo conmigo en que era lo razonable de hacer. Bien, en cuanto a los homenajes... En cuanto a los homenajes, pues vista la situación, nosotros nos estamos replanteando seriamente que por parte de las instituciones, de lo que es el ayuntamiento, no haya nada. O claro, luego hay otro problema y es que
Como usted sabe, señora Larrión, el ayuntamiento no es el único agente festivo. Y el ayuntamiento no puede prohibir al resto de agentes festivos que, acogiéndose a las normas de la nueva normalidad, hagan sus eventos. Se está trabajando con ellos para que se tenga en cuenta la situación en la que estamos derivando, la situación de los últimos días, que no es nada deseable, ¿no? Que haya como esta necesidad de celebrar algo, vista la situación que tenemos, y evidentemente el escenario ha cambiado, ¿no? Nosotros entendemos que, al igual que van a hacer en San Sebastián y en Bilbao, sea lo que sea que se haga, todo tiene que tener que estar en un sitio cerrado, es decir, en un sitio cubierto, en el que se pueda controlar el aforo o con el aforo acotado. Eso es lo que nosotros entendemos. Quedan una serie de cuestiones que entendemos que tal vez sea la propia ciudadanía la que lo demande, la que se acerque el día 5 a ponerle el ramo a la hornacina de la Virgen. Nosotros entendemos que ahí, llames o no llames, puede haber gente que se acerque, y aunque digas que no vayan, puede haber gente que vaya, porque también así nos lo han comunicado, porque yo entiendo que ustedes se centran en una parte del discurso, pero a este departamento llegan muchas peticiones también. Llega mucha gente que dice, me da igual lo que hagáis, yo voy a poner un ramo. Entonces, evidentemente hay que apelar a esa responsabilidad individual y replantearse desde las, no solo desde las instituciones, también desde el resto de agentes festivos. No, la propia Comisión de Blusas tenía un planteamiento más abierto, lo ha ido restringiendo las últimas semanas, y la última reunión que tuvimos el viernes quedó todo en bastante limitado a una serie de actos cerrados, ¿no? Cerrados en cuanto literalmente el sitio cerrado, ¿no? Pues bueno, pues porque todo el mundo tiene ideas, pero luego va viendo la situación y cambia la opinión, la adapta a las circunstancias. Sí que es verdad que me ha preocupado un poco cuando usted dice apropiaciones de las fiestas, ¿no? Más que nada porque no termino yo de entenderle muy bien si solo se refiere al ayuntamiento o se refiere a todos los agentes festivos, porque a lo largo de esta semana tenemos una serie de reuniones programadas para definir ya, tomar ya las decisiones finales con estos agentes festivos, o sobre todo escucharles también. Si una de esas decisiones es que no se va a hacer nada, pero uno de estos agentes festivos, en concreto tal vez uno que tiene cierta sintonía con su partido político, decide que ellos van a las bravas, ¿usted le va a decir también que se está apropiando de las fiestas de todos? ¿Va usted a hacer este mismo discurso que está haciendo conmigo, con ellos? Yo tengo mis dudas, igual me equivoco, y es usted la primera también en apelar a esa responsabilidad individual, ya digo, ojalá me equivoque. Pero estamos viendo que hay una serie de agentes más proactivos a adaptarse a las circunstancias, que son las de, dentro de esta nueva normalidad, si todo el mundo garantizara y cumpliera con su responsabilidad individual, podríamos prácticamente hacer de todo. Pero esa situación no se da, porque lo estamos viendo. Lo hemos visto la semana pasada, con lo cual hay que readaptar lo que estamos pensando. Luego también podríamos pensar, ¿no?, el hecho de que unos pocos, ¿no?, nos condicionen a todos las implicaciones que tiene como ciudadanía, pero bueno, es la situación que tenemos, y evidentemente ante una cuestión sanitaria como la que, de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, no caben medias tintas. La situación es la que es, nosotros nos hemos adaptado a la situación. No va a haber chupinazo. Creemos y mantenemos que nuestros sanitarios se merecen un homenaje, pero evidentemente este no va a ser mediante un chupinazo, ni muchísimo menos. Nada más en esta primera intervención. Y es que el canto Andrea, la noche de Libia Andrea, sortea de Aicha. Muchas gracias, señor presidente. Me ha encantado lo de que hay que ser razonable. Es una muy buena palabra para aplicar a todo este tema. Hay que ser razonable con todas las cosas. El tema de las charangas,
A ver, yo se lo prometo, tengo imaginación, sí, pero no la utilizo para esta comisión. Y yo no me invento las cosas, se lo prometo de verdad. Yo lo he leído en los medios y concretamente pone, literalmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha contactado con varias charangas de Álava para ofrecerles actuar en los días de, de las fiestas de la Blanca. 2 horas por la mañana y otras 2 horas por la tarde. Yo no tengo otro medio para saber qué está haciendo usted, excepto los medios de comunicación, porque no nos adelanta nada. Se lo preguntamos comisión tras comisión y no nos dice las cosas, no nos adelanta las cosas. Y me está usted diciendo que lo pregunte. Se lo pregunto a usted. He preguntado otras cosas en la comisión anterior y tampoco he recibido respuesta de sus compañeros del PSOE. Entonces, yo pregunto, me desgañito a preguntar, pero la única respuesta que recibo viene dada por los medios de comunicación, porque usted me empieza a decir cosas, bla, 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 y no me concreta, no me concreta nada. Entonces ya no sé si sí, si no. Por eso le pedía cosas muy concretas, que me dijera las cosas directamente, para que yo me sitúe de si sí o si no. Por ejemplo, en su discurso lo que he llegado a entender es que no hay chupinazo. Eso me lo ha dejado claro, perfecto. Claro, yo cuando otras veces le he preguntado, entre todo lo que me ha contado, llegué a entender que el chupinazo iba a ser una especie de homenaje a los sanitarios el día 4. Ahora no hay chupinazo, por tanto, interpreto que ese homenaje que usted estaba comentando ahora mismo se hará en otro momento, en otra ocasión. Perfecto. Usted me habla, por ejemplo, de responsabilidad. El ayuntamiento ahora tiene la responsabilidad de activar. Hace 15 días nos hablaba a nosotros de responsabilidad de no hacer las cosas, no 15, no, un mes, de que había que pensar, que había que, cuando le decíamos que había que actuar, cuando se lo decíamos nosotros, usted decía que lo responsable era no actuar. Y ahora nos dice lo contrario. Ahora nos dice que lo responsable es actuar. De verdad, me cuesta seguir el ritmo, no le voy a engañar. Ya sé que las cosas van cambiando y que hay que modificarse, pero es que usted me utiliza los mismos argumentos para sí y para no. Luego nos habla de que, claro, estas cosas llevan a la confusión. Claro que se llega a la confusión con constantes bandazos. Y eso lo ha dicho además muy bien la señora Larrión. Si usted da directrices claras, todos sabemos a qué atenernos. Pero es que ahora sí, donde digo, etcétera, etcétera, pues la gente se lía. Entonces, es por eso yo la estoy insistiendo y convidando a que me digan las cosas claramente, las haga muy claras, para que la ciudadanía lo tenga claro y no nos encontremos con un desastre del orden de otras situaciones pues, que habían estado ustedes comentando. Lo que le decía, yo ahora mismo, según usted me lo ha contado, no he llegado a entender lo de los homenajes, no lo tengo claro. No lo tengo claro, entonces, por favor, dígamelo directamente. No se van a hacer. Se van a hacer así, así o así. Y yo con eso, creo que con algo tan contundente, tan claro, podré saber, hoy todos podremos saber, a qué atendernos. Porque yo le prometo de verdad que lo de los homenajes no lo he entendido. No lo he entendido. Igual que tampoco he oído la respuesta a la señora Larrión sobre qué no se va a hacer. No nos ha comentado, al final me remito a mi pregunta original, que mi pregunta original era cuáles van a ser finalmente las actividades y las no actividades de fiestas. Entonces, por favor, de verdad, directa, no hace falta que me conteste nada más qué se va a hacer, qué no se va a hacer, para que lo tengamos claro. Muchas gracias. Mi esker, Otxaderi Anderea, Larrion Anderea, Soria Daitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo hay una parte, esta pregunta que la venimos repitiendo cada vez que viene esta comisión, que a veces me siento casi como que esté señora Canto observando un truco de magia, ¿no? Le preguntamos una cosa, miren por aquí con la otra mano hace otra cosa, cuando nadie te lo espera por detrás aparece la paloma, ¿no? Y al final es muy bonito, ¿eh? O sea, cómo ustedes van improvisando, de repente una portavoz hace una entrevista y dice otra noticia, pero no jueguen con este tema. No,
Yo creo que cuando usted decía hace nada, ¿estarán de acuerdo conmigo en que anular es lo razonable? No, no, es claro. Pero es que ustedes han generado un problema donde no lo había. Lo que no era razonable era haberlo convocado. Una vez que lo han convocado, claro, han hecho lo que debían. Si eso estamos de acuerdo. Nunca debió ser. Esa es también la cuestión, ¿no? Y hay una cuestión, quizás, ¿no?, previo antes de pasar al resto, que usted ha hecho una insinuación respecto a algún agente festivo, como era, con cierta sintonía con mi partido. Pues yo le voy a decir una cosa y además que creo que es general. Creo que nuestros partidos, desde luego el mío lo es tan popular, le voy a decir el sentido de transversal, como las fiestas. Porque en mi partido, y creo que en la mayoría, tenemos gente creyente que va a ir a las actividades religiosas. Tenemos, que hubieran ido otros años, no. Tenemos gente que está en las chosnas. Tenemos gente en las cuadrillas de blusas. Tenemos gente que vamos a bailar el día 5. Tenemos gente que participa en absolutamente todo. Pero además es que creo que eso básicamente se puede decir de casi todos. Con lo cual, no acabo de entender la cierta sintonía con mi partido, que salvo la parte religiosa, porque no vamos a colocarlo ahí, no sé qué resto de agentes habla, porque con muchos tenemos simpatía nosotros y todos, ¿no? Pero yo creo que en general todos ellos han dicho que no iban a hacer las cosas, con lo cual no me plantea además ninguna duda, ¿no? Cuando ustedes saben, usted además ha dicho, vamos a estar con ellos al menos para escucharles, correcto. Porque las decisiones las toman ustedes. Cuando dice, no podemos prohibir cosas, ustedes dan los permisos para que se hagan o no. Cualquier actividad que se plantea hacer necesita un permiso de vía pública. Con lo cual, en última instancia, y ese permiso en vía pública, ¿no?, tendrá además que comprobar que se cumplen como tiene que ser todas las condiciones sanitarias. Con lo cual, claro que ustedes van a decidir qué se puede hacer y qué no. ¿Qué se puede hacer y qué no? Y no nos haga aquí la trampa, porque no creo que venga, no, ni siquiera es positivo para nadie, de que con eso estamos diciendo que no se haga nada en ningún sitio, nunca y sobre nada. Estamos de acuerdo con usted, y lo sabe porque se lo hemos dicho, en que este debería ser también un verano cultural con multitud de pequeños actos en diferentes sitios. Nadie dice que no a eso, pero eso no son las fiestas, ni son en las fechas de fiestas, ni está ocurriendo nada así. O sea, en fechas de fiestas sí que es bastante más lo que ayer nos presentaban ustedes del cabaret, ¿no? Y además nos llamaba hasta la atención la subvención que se les va a dar, teniendo en cuenta cuáles son las subvenciones que su propio departamento comunicaba para el tejido cultural local la semana pasada. Es decir, que el acto que convoca a muchísima más gente, que es abierto, que es público y que es de todo, tiene el máximo de subvención en 14.300. Y sin embargo, a este acto privado, que voy a aprovechar para decir que bien que se haga en el Iradier Arena, espero que paguen las tasas, pero además veamos que el Iradier Arena tiene el potencial que tiene, pero una subvención de 40.000 euros, casi tres veces, digo entre las dos instituciones, casi el triple, que actividades se organizan aquí, porque veía, y China Folk tiene una subvención de 12.667 euros, con todo lo que hace para la ciudad, ¿no? Y este acto privado, en época de fiestas, tiene unas subvenciones, pues la verdad es que impresionantes. Y ustedes deciden qué se hace y qué no se hace. Si ustedes están decidiendo qué se hace y qué no se hace, y estamos avanzando, porque eso sí, le he creído entender, que ahora están de acuerdo en que no haya fiestas, en que no se organicen nada que pueda dar pie a que a posteriori se organicen cosas como lo que vimos en la CUCHI la semana pasada, que no le he dicho que la hayan convocado ustedes, ni mucho menos, sino que hemos visto con qué facilidad prende en la calle esas ganas de fiesta, con qué facilidad, como para encima ser los responsables de que eso ocurra. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo no sé qué va a ocurrir este verano, yo no sé qué va a hacer la gente, yo no sé dentro de su responsabilidad individual cómo la va a ejercer. Sé que no quiero ser partícipe de ningún acto que dé pie a que eso ocurra. Y eso creo que es la responsabilidad institucional. Si ustedes van a plantear desde ese punto de vista de no demos pie a que eso se genere, vamos a estar con ustedes. Y eso no es incompatible con realizar actos culturales de pequeño formato a lo largo del verano
que sean buenos para la ciudadanía, que alivien esta situación tan rara de verano y además al propio tejido cultural. No se mezcle. Lo que estamos hablando no es cultura. Lo que nos da miedo no son los actos culturales. Lo que nos da miedo es la fiesta. Lo que se genera en esos casos. Entonces, una vez hechas las dos diferenciaciones, cualquier acto que pueda promover no puede ser con participación pública ni de este ayuntamiento. Y lo llevamos planteando desde abril, porque se veía venir, porque puede ocurrir, lo estamos viendo y es donde ya nos toca actuar y evitar. Todo lo que vaya en ese sentido, vamos a estar de acuerdo. Bienvenido que ahora estén de acuerdo con ese planteamiento tan claramente, porque en medio no ha sido así. No ha sido así. Entonces, si eso es por donde vamos a ir, adelante. Y eso yo creo que significa, y es la parte que decía, de apropiaciones, de cuando uno es el que decide a qué da permiso y a qué no, evidentemente, cuando uno tiene la sartén por el mango, claro que se ha hecho el dueño de las fiestas. Eso no es la forma normal de cómo ocurren aquí las fiestas, donde sí hay unos ententes, unos acuerdos, hay cosas que evidentemente organiza el ayuntamiento y cosas que evidentemente organizan otro tipo de agentes, pero hay suficiente variedad y consenso para que todo el mundo vea su hueco, que era lo que decía en la primera intervención. Eso es a lo que yo llamo unas fiestas populares donde cada uno puede verse reflejado, desde nuestra diversidad tan absoluta que tenemos todos. Con lo cual, actos culturales de pequeño formato en todo verano, nadie decimos, bueno, nosotros al menos no decimos nada, creo que nadie lo hace. Llamadas a la fiesta, llamadas a lo que estamos viendo que ocurre, no. Hacer cosas privativas, no. Y favorecer que salgamos de aquí más reforzados, sí. Seguimos sin saber, efectivamente, como decía la señora Ochoa de Ribe, sí, dentro de esa nueva sintonía, efectivamente, van a desconvocar todos los posibles actos, conatos, ¿no? De que esto se, bueno, pues pueda llamarse a la fiesta que hasta ahora habíamos planteado. Con lo cual, si le agradeceremos, que nos vuelva, que nos diga, ¿no? Como se reflejaba la pregunta, que antes era, ¿no? Pues mi compañera le ha dicho, usted ha preguntado esto, pues la pregunta que yo le había escrito era muy clara. ¿Qué actos, actuaciones, homenajes va a organizar este ayuntamiento en el contexto de fiestas? Y se le agradecería una contestación clara. Eskerrik asko. Es que la Reunión Andrea, Canto Andrea, sí. Surechándola. Sí, como he intentado trasladar en mi primera intervención, nosotros lo que vamos a plantear, lo que queremos o lo que no queremos, evidentemente, mejor dicho en ese sentido, es plantear nada que pueda llevar a escenarios de confusión. Más que confusión, yo voy a ser sincera, yo creo que son excusas. Más que confusión son excusas. Todos tenemos muy claro lo que podemos y lo que no podemos hacer. La distancia a la que nos tenemos que mantener y la mascarilla que tenemos que llevar. Yo más que confusión creo que son excusas. Bueno, ya que no sé qué me llama no sé qué, pues yo salgo de fiesta, ¿no? Yo tengo clarísimo que ni eso hay que posibilitar. Y es por eso por lo que primero se asume que no se va a poder realizar el chupinazo, no se realiza. Y como le he dicho, estamos a martes, esta semana tenemos una serie de reuniones para dar carpetazo final a este asunto. Decía, ¿qué no se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? Yo creo que ustedes conocen perfectamente el programa de fiestas en un año normal y corriente. Ustedes saben que hay más de 350 eventos, actos en la calle. Y pues no se va a hacer ninguno. Entonces, ninguno de esos 350 actos se va a hacer. Ni conciertos, ni el zoco árabe, ni las barracas, ni los fuegos artificiales, ni los conciertos en Falerina, todos ellos, ni ninguna de las actividades al aire libre y abiertas a la ciudadanía que hacen tanto la Comisión como la Federación de Nescas y Musas. Todos esos suman 350 actos. No se va a hacer, de esos 350 no se va a hacer ninguno. Inevitablemente, tal vez las calles se llenen de gente que quiere, bueno, pues por su cuenta salir a tomar algo, lo que sea. Evidentemente que la institución tiene que prever eso y en eso estamos trabajando. Como he dicho, no vamos a hacer nada ni a posibilitar ni siquiera la más mínima excusa que dé pie a aglomeraciones, a imágenes indeseadas que no queremos ver ninguno de nosotros. Y yo
lo queremos cerrar, terminar a lo largo de esta semana y no puedo, no quiero, tampoco tengo toda la, la información ahora mismo encima de la mesa. Cuando lo cerremos, yo me comprometo con ustedes a compartirlo. Nada más. Esker, kantonderea. Orain seigarren galdera dago dugu, pregunta presentada por Grupo H Bildu, López Aberasturi Anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko batzorde buru jauna, berriro ere. Urtu bai jauna, oraingoan zuri tokatzen zaizu honi buruz erantzutea, askotan galdetu diogu López Andreari bueno, gai honen inguruan eta gainera pixkat pizkinak martxan jarri aurretik askoz aurretik ja mai gainean jarri genuen gai hau, ez? Aurreko faseetan ere ikusten genuelako urrengo faseek aukera ematen zutela pizkinak eta irekitzeko eta orduan aurre ikusten hori ere landu nahi genuelako eta pixkat jakitea zertan gobernua lantzen ari zana, protokolo batzuk zeuden, ministeritzatik etorri zeren zera batzuk, protokolo batzuk, eta ikusten genuelako beste udalerri batzuetan martxan jarria zeudela, inkluso Gasteizen jarri ireki aurretik piztinak. Eta hainbat gauza jarri genituen mai gainean, eta hainbat zalantza. Teníamos dudas referentes a cómo se iba a hacer todo y sabíamos que sabiendo, como decía antes en mi intervención ante una pregunta de la señora Cantó, sabiendo que era difícil, creíamos que había muchas posibilidades, precisamente porque otros municipios no muy lejanos, incluso gobernados por su mismo partido, estaban poniendo en marcha y abriendo las piscinas municipales incluso antes que en Gasteiz, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en la pasada comisión poníamos de manifiesto una serie de dudas que nos surgían y que creíamos que podían traer una serie de complicaciones a la ciudadanía, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que la forma de reserva que se estaba planteando a través de la web, bueno, pues dejaba, digamos, a una serie de personas fuera de la posibilidad de reservar, bien por edad, porque no fueran especialmente hábiles o a la hora de manejarse con herramientas informáticas, o incluso, como ha pasado en temas de educación y que hemos puesto también de manifiesto encima de la mesa más de una vez, es por la imposibilidad de tener acceso a un ordenador, a una red wifi, a datos para poder acceder ahí. Y decíamos, mostramos incluso nuestra preocupación porque el 010 pudiera ser pues, un teléfono que se colapsara y demás porque tendría su cierta dificultad. E incluso planteamos, le hicimos un ruego a la señora López y nos gustaría saber si han accedido a ello y se han reservado una serie de plazas a todas esas personas, bueno, que tuvieran esas dificultades, ¿no? Por edad, por imposibilidad de acceso por diferentes razones y que no tuvieran, pues eso, menos posibilidades de acceder a la piscina. También le propusimos un tema que ya habíamos propuesto hacía ya bastante tiempo, que era el acceso con el móvil, es una herramienta que la mayoría de personas llevamos habitualmente con nosotros y, por tanto, la entrada podía ser mucho más fácil y, de hecho, el gobierno municipal aceptó esa moción que llevamos en su día, aunque sí es verdad que a través de una herramienta que se había hecho con el gobierno vasco, Gasteiz iba a ser el último municipio donde se pusiera en marcha, todos los demás eran anteriores, porque lo habíamos propuesto porque nos parecía una manera de controlar, digamos, de una forma muy concreta a las personas que tuvieran acceso a las instalaciones municipales y en caso, ojalá que no tenga que hacerse un seguimiento de las personas porque haya un posible rebrote, un posible contagio masivo o lo que sea, pues que facilitar ese seguimiento, ¿no? Esa trazabilidad de la, en ese caso, del virus, ¿no?
Y sí le tengo que decir, antes de pasar a escuchar su respuesta, señor Urtubay, que no hay más que pasarse por el buzón del ciudadano, y seguro que usted lo ha hecho, para ver que sí ha habido problemas. Sí ha habido problemas y entendemos, por eso le pedíamos una valoración de sus primeros días de la apertura, pero sí ha habido una serie de problemas que se han puesto encima de la mesa y queremos saber cómo se han ido arreglando. Entiendo que usted me va a dar ya la información, me va a decir que conoce esos problemas y que se ha puesto remedio a todos esos problemas, uno por uno, y posteriormente con su respuesta podremos matizar, si no, las dificultades que ya poníamos encima de la mesa hace 2 semanas y que parece que algunas de ellas se han, desgraciadamente, se han materializado. Mi esker, Europea Bestura Anderea, Urtubay Jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente Jauna. Bueno, a ver, nik uste, bueno, iratze López de Berezturi zinegotziaren lehen galdera nahiko orokorra da, eskatzen digu balorazio bat, eta gero eskatzen digu informazio zehatzago bat, ezta? Orduan hasieran egingo dut halako balorazio orokor bat, eta gero puntuz puntu joango naiz aztertzen azken egunetan gertatu dena, bueno, nabai, igerilekoi dela eta, ezta? Igerilekoi dela eta. A ber, alde batetik, departamentuak nahiko balorazio positiboa egiten du. Guk uste gauzak nahiko txukun joan dira lehen egunetan kontuan hartuta egoera oso berezia dela, baldintzak oso, nola esango nuke, esoikoa direla, alata guztiz ere oso balorazio, bueno, nahiko balorazio positiboa egiten du. Horrek ez du izan nahi arazoak gertatu ez direnik. Baizik eta arazo normalak izan dira, bereziki guk nola baiteko egokitzapen egoera batean bizi izan gara, eta hiritarrak bebai. Aldo horretatik, lehenko balorazioa positiboa da. Nahiko ondo joan da, kontuan hartuta egoeraren berezitasuna. Beste aldeetik, bueno, nahiko eguraldi hona egitea egun batzuetan, eta posible izan da nolabait kontrastatzea, ikustea, gauzak nola joan diren, ez da? Eta guk uste, hiritarren ikuspuntutik, gauzak, bueno, nahiko balorazio positiboa egon dela bebai, harri izaten dut, kontuan hartu da egoeraren berezitasuna. Jakin dezazuen, bai Mendizorroza eta bai Gamarran, bakarrik 4 txandetan egon da nolabait beteta. Egon dira betetak instalazioak, kontuan hartuta betetak guretza momentu honetan dela 1500 hiritar egotea. Zer nahi dut. Gure asmoa da apurka-apurka haunditzea, nolabait hori kopazio hori, eta 3000 Mendiz eta 3400 Gamarran ailegatzea. Hori da, eta daukagun asmoa. Baina, lehen egun hauetan, 4 txandatan lortu dugu nolabait okupazio maksimoa edo gehienezko okupazioa gertatzea. Eta alde horretatik, bueno, nahiko egoera uste nahiko onargarria dela, berezi kontuan hartuta orain hasi garela eta gauzak hobera joango direla, pentsatu nahi dugu, hemendik aurrera, ezta? Unak pasa hala, uste dugu gauzak hobetzea lortuko dugula, eskarmentu handiago ikiko dugulako, eta langileak ere, nolabait, ja, eskarmentu kontuan hartuta, gauzak hobetu egingo dituztela. Gure langileak, erantzuleak, enpresak, eta dana. Bueno, horrein aztertukut gaiaz-gaia, nolabait, iratxe López de Berezturin zinegotxaren galderak. Oso, bueno, ahora ya, si les parece, voy a ir un poquito tema por tema para analizando un poco las diferentes cuestiones que se plantean en nuestra nueva normalidad en las piscinas, ¿no? En principio, en relación al sistema de cita previa, vía web o vía telefónica, hay que comentarles que, bueno, creemos que hemos evitado aglomeraciones en las instalaciones, tanto para la compra de entradas como para controlar el aforo máximo. Se han evitado estas aglomeraciones. Quiero que tengan este dato porque es importante. Del total de las reservas, bueno, primero, diariamente hemos atendido telefónicamente entre 300 y 400 llamadas al 010. Entonces, del total de las reservas, que hablamos de 20.642 hasta el domingo, a mi parte sí, creo que llámale. Se le oye por ahí, ¿no? Ya, sigo. Tú estás aquí, se le tanto de. Vale, sí. Del total de. Bueno, este tipo de interferencias son habituales, esta cosa tan moderna de las comisiones por Zoom. Del total de reservas de 20.642 que han ocurrido hasta el domingo, entre el 10 y el 20% han sido telefónicas. Ese es aproximadamente el porcentaje. E insisto, hemos evitado lo que consideramos que había que evitar fundamentalmente, que eran las aglomeraciones de las personas en las entradas y salidas.
Segunda cuestión que quiero tratar, acceso a las instalaciones. Nos parece que ha sido correcto. Se ha concentrado el mayor porcentaje de personas en los turnos de tarde, en horario de 4 a 7, aproximadamente el 30%, y en el turno de mañana de 11 a 12, aproximadamente el 25% de los accesos ha tenido lugar en esta franja. En general, los accesos por la mañana son más escalonados y no hemos visto aglomeraciones de alguna forma significativas, ¿no? Bueno, se están mejorando un poco los sistemas hablan de señalización intuitiva, sobre todo en Mendizorroza, para que esto sea más fácil, para que la gente de alguna forma circule con más naturalidad. Y bueno, creemos que iremos mejorando, pero en cualquier caso la sensación es buena. En que en relación a las salidas, se están evitando las aglomeraciones porque la gente está saliendo de alguna forma dentro del tiempo establecido, ¿no? En algún momento me comentan que se han bajado los tornos para que la gente pueda salir más de forma fluida en momentos puntuales, ¿eh? Y también hay que agradecerlo, la presencia de la policía local, que ha ayudado un poquito a estas operaciones de salida de la instalación. El tercer punto que quiero tratar es el tema de la distribución de espacios. El tema de las circunferencias, creemos que la gente está de forma correcta utilizándolas. Bueno, nos gustaría, si podíamos pedir algún tipo de mejora, que se llenara dentro de la capacidad de cada círculo que se llenara. Es decir, para intentar aprovechar, por una parte, que la gente mantenga las distancias y de alguna forma se pueda llenar el máximo de capacidad que tenemos prevista para que más usuarios puedan, lógicamente, disfrutar de la instalación. Entonces, vamos a incidir en la información a las personas usuarias para que intenten usar la circunferencia acorde al número de personas de la unidad convivencial. En cuanto al resto de zonas no marcadas, observamos un comportamiento razonable de los usuarios con un mantenimiento razonable de las distancias de seguridad. En este sentido, el servicio de deporte está valorando el aumento de plazas en ambos complejos en la medida que todo esto se pueda ir mejorando, ¿no? Bueno, creemos que va razonablemente bien. En cuanto a las piscinas, no se ha alcanzado en ningún momento el aforo máximo de la piscina, las láminas de agua, por lo que no ha habido que regular singularmente el acceso. En ese sentido, bueno, pues, tampoco todo se intentará mejorar, pero bueno, creemos que es razonablemente bien. El tema de los gorros obligatorios ha provocado algún tipo de quejas puntuales de algunos ciudadanos que no sabían que era obligatorio el uso del gorro, incluso que no compartían esa exigencia, ¿no? Pero han sido incidencias que normalmente han sido muy puntuales y la norma se ha respetado con absoluta generalidad, diríamos, ¿no? Por otra parte, quiero que sepan que hay gorros disponibles en las máquinas expendedoras de las instalaciones y que el personal socorrista tiene un stock para atender casos concretos en momentos puntuales si ocurren, ¿no? Vamos a ver, en principio no hemos apreciado, bueno, tenemos, mejor dicho, necesitamos más tiempo para poder valorar si el uso de los gorros está implicando una mejora en la calidad del agua. Esperamos que sí, porque esa es una de las finalidades, pero habrá que ver un poquito cómo evoluciona esa cuestión. En cuanto a las incidencias, no hemos detectado casos de uso de la TMC por personas no abonadas, ¿eh? Aunque ha habido algún tipo de comportamientos, bueno, incidentes en relación con personas jóvenes, pero bueno, son casos que ya se han contactado con familias y no hemos visto ninguna cosa que destaque o que merezca un subrayado especial. Pregunta también la señora López de Averastri, ¿cuántas personas acceden a las instalaciones por edades? Miren, tenemos un poco aburrido hablar de números así todo, voy a darle una... Hemos elegido el día 5, el domingo de 5 de julio, que fue probablemente el día que más gente ha estado en la instalación. Ese día entraron en las dos instalaciones, en Mendizorroza y Gamarra, entraron 5.104 personas. Y voy a hacerle, como pedía usted por edades, un rápido desglose para no ser excesivamente... Podría hacerlo por instalaciones, pero sería un poco más aburrido o más tedioso. Si le parece, mire, de 0 a 10 años hemos tenido 1.037 personas. Hablo del día 5, ¿eh? De 0 a 10 años, 1.037 personas. De 11 a 20 años, 615 personas. De 21 a 30 años, 210 personas. De 31 a 40, 839 personas. De 41 a 50, 1.512 personas. De 51 a 60, 557 personas, de 61 a 70, 214 y de 71 en adelante, 120 personas. Conclusión, más allá de los números un poquito fríos, hay una presencia equilibrada de todos los sectores de población por edades al menos. Es decir, no hemos visto nada destacable, es un uso normal en un día, bueno, lógicamente un día de muy buen tiempo y que fue un interesante para las instalaciones y que hubo bastantes personas, siempre teniendo en cuenta los aforos máximos que en este momento estamos dispuestos o que podemos ofrecer a la ciudadanía. Me decía también cuál ha sido el medio por el que han realizado la reserva previa a las personas que han accedido. Mire, el dato que tenemos es entre el 15 y el 20% son vía telefónica las reservas y el 70-75% vía web.
es un poquito los números que nos dan en este momento desde el Servicio de Deportes. Me pregunta, ¿se han reservado plazas para personas con especial dificultad para acceder a reservas online? Claro, el sistema alternativo que en principio hemos previsto para las reservas online es la vía telefónica a través del 010. Creemos que ha funcionado correctamente. En ningún caso se han agotado las plazas el día de apertura de las inscripciones, por lo que valoramos que con cierta antelación cualquier persona abonada pueda obtener plazas por uno de los dos sistemas, ¿no? Vía web o vía telefónica. También, y esto sí creo que es importante precisarlo, como insisto, esto es un proceso que esperamos que sea de mejora continua, estamos en conversaciones con el Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, para posibilitar el acceso a colectivos que de este departamento detecten que pueda tener problemas para acceder al servicio o que consideren conveniente que tengamos algún tipo de acceso especial o distinto, insisto, a la vía telefónica o la vía web, que tienen que ser las fórmulas generales, consideramos, para esto. La quinta pregunta, como hace referencia al tema de la cuota, creo que le he respondido en la pregunta que anteriormente he dicho al Partido Popular. La información que tengo sobre las cuotas es la que les he dado en la anterior pregunta y, en ese sentido, la considero respondida. Y esto es lo que tengo para comentarle en este primer turno, por lo menos. Gracias. Mi esker, Gurtubai jauna, López de Berasturi Anderea, zure txanda da. Bai, mi esker batzorde buru jauna, Gurtubai jauna, lehenengo eta baina, eskertzea informazio guztia, egia da, aztertuko dugula matxoago, ze uste dut, adinen zera, nizuk esan dezu, gutxi gora bera, ondo banatua dagoela, baina uste dut ematen duela zehatzago aztertzeko moduko datuak direla, egia esaten baizu. De hecho, el tema que decía usted de que entre un 15 y un 20% han accedido por vía telefónica fue precisamente el cálculo que habíamos hecho desde este grupo y que lo pusimos encima de la mesa hace 15 días. En un cálculo aproximado que habíamos hecho también mirando un poco edades y, bueno, y una serie de cálculos que habíamos realizado, habíamos puesto encima de la mesa ese 20% de posibles personas que acudieran a vía telefónica y, de hecho, por eso habíamos insistido en preguntar a ver si se iba a reforzar el servicio del 010, porque en un cálculo aproximado de minutos por llamada, pues era factible que pudiera haber problemas. Entendemos que eso es una valoración positiva la que hace. Es normal que sea complicado a veces estos primeros días y que se tiene que ir cambiando, pero también es verdad que había cosas que habíamos puesto antes encima de la mesa, que ya llevamos mucho tiempo hablando de este tema, estoy segura que el equipo técnico ha estado trabajando sobre este tema y que creemos que políticamente también se debían haber hecho, bueno, pues algunas previsiones. Claro, usted ahora me habla de que se está en contacto con políticas sociales. ¿Por qué no se ha hecho eso antes? ¿Cuándo se ha puesto? ¿Me entiende lo que quiero decir? No, es un tema que ya se estaba trabajando, que no dudo que los equipos técnicos estaban trabajando, y a veces esas decisiones son políticas y creo que andan ustedes un poquito tarde. Es decir, no vale abrir la piscina solo para la gente que lo tiene fácil. Y entiéndame la crítica. Hay que abrirlo para toda la población y hay que poner especial énfasis en aquellas partes de la población, en aquellos sectores de la población que lo tienen más difícil. Porque ya que lo tienen más difícil, si encima se lo ponemos nosotros más difícil desde la institución, pues todo se complica mucho más y hacemos una sociedad cada vez más injusta. Y por tanto, hay que adelantarse a esos problemas. Usted me dice ahora que se ponen en contacto con políticas sociales, pero permítame decirle que andan ustedes un poco tarde. Siempre será bienvenida cualquier iniciativa, por supuesto, que se ponga en ese sentido, pero andan ustedes un poco tarde. No vale abrir las instalaciones municipales solo para una parte de la población y olvidarse seguramente de las personas más vulnerables. Veo que no han hecho, digamos, una reserva de plazas para personas que pudieran no tener tan fácil el acceso a esa página web y demás. Es algo que le solicitamos desde Euskal Herria Bildu y por eso le digo que vamos a estudiar detenidamente el tema de las edades, porque creo que da para hacer una valoración en ese sentido y creo que también ustedes políticamente y técnicamente tendrán que hacer ese trabajo. Sabemos que es difícil, incluso sabemos que
de todos esos círculos que se habían pintado en un primer momento, se tuvo que proceder en el último momento al borrado de 30 y tantos círculos porque había habido un cálculo un poco mal hecho. Pues bueno, que esas cosas pasan y sabemos que se tienen que hacer cambios de última hora, pero sí que es verdad que le decía a ver si se había no tenía usted más que pasarse por el buzón del ciudadano, como ha hecho este grupo, para ver los problemas reales que se han dado. Y por eso le decía que primero quería ver si se había dado respuesta a esas dudas, a esas críticas que se habían hecho, a esos problemas que habían planteado la ciudadanía, y veo que esa parte le ha faltado. Y es verdad que en el buzón del ciudadano se plantea dificultades, por ejemplo, que a veces es difícil cuando no sabes exactamente cómo está el nombre puesto en la tarjeta y demás, pues que en ese momento, entre que buscas o no buscas, se acaba la cuota que está establecida y te quedas, que igual has metido, por ejemplo, que hay otro de los casos, que has hecho la reserva para un hijo o una hija y tú te quedas fuera. Claro, el tema de las reservas individuales tiene su dificultad. Y incluso se plantea que el 3 del 7, y me ha extrañado por eso que no lo dijera el señor Gurtubay, hubo un error informático que impidió la reserva durante un tiempo bastante prolongado. Me ha extrañado que no lo dijera porque entiendo que son errores que se pueden dar, pero que también hay que poner solución a esto, ¿no? Entonces, pues bueno, decirle sin más que sabiendo que es difícil, creo que se podía haber hecho un poquito más, que en algunos temas, sinceramente, lo creemos desde este grupo, van ustedes un poco tarde, porque no se puede, aunque damos por bienvenida ese contacto con políticas sociales, ese contacto se tiene que hacer para cuando se abra la instalación, no tiene que ser esos sectores que se les abra más tarde la instalación deportiva, precisamente, no se ha hecho esa reserva previa que les solicitábamos y que creo que, vistos los datos, usted también, cuando los analice en profundidad, que igual ya lo ha hecho, pero creo que si lo analice en profundidad, llegará a la conclusión de que esa reserva previa se tenía que, esa reserva de plazas para los sectores más que tenían más dificultades, hubiese sido una buena idea. Y también volverle a preguntar si se ha reforzado el 010, porque haga usted, con los números que me ha dado, haga usted digamos, los minutos que tendría que podría estar utilizándose el teléfono del 010, cuántas personas están, si se ha hecho una, que no recibimos contestación de eso, si se ha hecho un refuerzo en el servicio del 010. De todas maneras, argi dago a Diego Gogarela, zailtasun direla, eta ulertzen dugula egoera zaila dela, baina dudarik gabe, batzuetan aurreratu egin behar da lan hori, ez teknikoki bakarrik, Urtubai jauna, eta oso argi utzita, badakigula teknikariek izugarrizko lan egin dutela, martxan jartzeko, baina politikoki ere erabaki batzuk hartu behar dira aurretik. Eta bestela, gobernua berandu doala esango dugu, eta uste dut arrazoi ez esaten dugula. Eskerrik asko. Ni esker, Lope de Aberasturi Anderea, Gurtubai jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente jauna. Bueno, tal es, como evidentemente no, es decir, lo fundamental, estoy de acuerdo con lo que plantea la señora Irache López de Aberasturi, pues tampoco quiero polemizar porque en lo fundamental estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo sí quería decir bien claro que las piscinas se han abierto para toda la población. Es verdad que la vía web en exclusiva evidentemente dejaría fuera a mucha gente. Yo creo que la vía web más la vía telefónica son fórmulas que permiten que prácticamente cualquier ciudadano, en cualquier estrato social, cultural, cualquier rango de edad, tenga la posibilidad. Yo creo que, bueno, de hecho, por eso la vía telefónica está abierta, está utilizándose cerca del 20%, como usted ha señalado, y me alegra que coincida con los números que ustedes hayan previsto, porque en este sentido pues han acertado, ¿no? Esos son los números. Creo que eso habría, bueno, como decir, prácticamente al 100% de la población, porque cualquiera somos capaces de hacer una llamada al 110, en mi opinión. Pero bueno, todo lo que podamos mejorar y seamos capaces de incluso gente que pueda sentirse excluida o tenga dificultades para poder hacer una llamada, para hacer una reserva, pues incluso a esa gente hay que intentar llegar, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que el planteamiento que se ha hecho realmente responde a las necesidades o a las de prácticamente cualquier persona de esta ciudad, ¿no? Es verdad,
se me ocurría, ¿no? Pues es que estamos en una situación muy singular, es decir, tremendamente singular, ¿no? Queremos, lógicamente, como administración, ofrecer todos los servicios públicos a la ciudadanía, pero tenemos que hacerla respetando los criterios sanitarios, que disfrutar de los servicios públicos no sea un riesgo para nuestra salud. Y eso exige un trabajo técnico. La responsabilidad siempre es de los políticos, por eso estamos aquí. Pero créanme que esto no es un trabajo del concejal, o en este caso concejal o de la concejala de deportes, es un trabajo técnico de cómo estableces una aplicación informática, cómo montas un sistema de organización, cómo lo haces con las empresas que te dan servicio para organizar todo esto mejor. Fundamentalmente es un trabajo técnico, aunque la responsabilidad, lógicamente, es de los políticos, es nuestra. Ahí usted no va a encontrar nunca a este concejal excluyendo ninguna responsabilidad. Todo lo que hacen los técnicos, si es bueno y si está bien hecho, es su mérito, y si hacen mal, es mi responsabilidad. No voy a huir nunca de eso. Pero comprendan que realmente esto es adaptar todo el sistema de accesos de una instalación, todos los servicios que se dan, a las condiciones sanitarias fundamentales, es un trabajo técnico. Afortunadamente, porque los técnicos saben mucho más que este concejal de cómo hay que hacer estas cosas. En cualquier caso, se lo he dicho, estamos en un proceso de mejora continua. El buzón del ciudadano es un instrumento, como otros más, para conocer los errores que hemos podido cometer. Usted ha citado el problema informático que hubo el 3 de julio. Le advierto, ha habido más errores, más situaciones puntuales, incidentales. Algunas he señalado yo, pero ha habido más incidentes. Esperemos que vayan reduciéndose los incidentes, que sean cada vez de menor importancia, pero no tenga ninguna duda que somos conscientes de que tenemos que mejorar. Quiero pensar que lo vamos a conseguir los responsables políticos, pero fundamentalmente el mérito va a ser, no tenga ninguna duda, de todos los técnicos y trabajadores que están en torno a estas instalaciones y a estos servicios. Nada más por mi parte. Y es que, Urtubey Jauna, orain zazpigarren galdera egingo dugu, EH Bilduri dagokio, orduan López de Aresturi Anderea zurea da hitza. Eskerrik asko, berriro ere, batzorde buru jauna, eta bueno, beste galdera bat, Urtubey Jauna, beste askotan ere atera beguna, ez? Pixkat kirolaren inguruan, eta inbatetan atera dugu batzordean, alde batetik kalean egiten den kirola, eta gero instalazioetan egiten den kirola, ez? Azkenean, hilabete gogor hoiek amaitu zirenean, eta beste hilabete gogor batzuetara pasatu ginenean, argi dago jende asko egiten zela kalera kirola egitera, eta pixkat indarra jarri zala kirolaren garrantzian, pixkat burua ere, ondo izateko, ez? Eta guk hori ere mahai gainean jarri dugu behin baino gehiagotan. Aurreko astean ja jakin izan genuen urrirako planteatzen dela Ironmana, eta horren inguruan aprobetsatu dugu pixka galdera egiteko. Zergia da, dudarik gabe, kiroletako egutegi hori guretzat importantea dela, eta ez bakarrik Ironman bezalako proba profesionalak esan edez, baizik eta beste egutegi guztia, porque al final el deporte es mucho más que el deporte profesional, y usted seguro que está de acuerdo con eso, señor Urtubey, y hemos venido preguntando precisamente porque el deporte, digamos, en unas categorías inferiores, inferiores me refiero casi a edad, no por importancia, pues requiere una planificación total, son muchos deportes que además se hacen en instalaciones municipales y, por tanto, esas instalaciones municipales, según la característica tanto de la propia instalación como del deporte que se vaya a practicar, entiendo que requerirá un protocolo determinado de una u otra manera, porque también depende mucho los calendarios que se establezcan tanto para unas categorías como para otras, entendiendo que la Diputación también tiene competencia en esta materia, en el caso de los federados y demás, y el deporte escolar, pues es verdad que esos calendarios que se establezcan tienen importancia a la hora de la utilización de esas instalaciones y, cómo no, a la conciliación, que también es importante, de las familias que están pendientes un poco de ese calendario, no solo de los entrenamientos de cara a septiembre, sino y del propio calendario oficial de todas las competiciones en todas las categorías,
sino incluso de los propios entrenamientos que se puedan poner en marcha ya, pues si fuera una situación medianamente normal, seguramente a mediados de agosto, no sé si vamos a tener esa situación o no, pero bueno, requiere una planificación que entendemos que se está haciendo, como usted decía, a nivel técnico, pero le pedimos ahora, como responsable político en este momento de este área, que nos explique eso, cuál es el calendario deportivo que se está planteando por las instituciones en todas y cada una de las categorías, sabiendo que ya empezamos a tener un poco de deporte profesional con el Ironman. ¿Qué afección va a tener, por supuesto, este calendario previsto en el uso de las instalaciones deportivas? Porque muchas de las actividades deportivas se hacen en instalaciones deportivas municipales. ¿Y cuál va a ser el protocolo de cada una de ellas? Como le decía, dependiendo, entendemos, de la instalación y de la propia práctica deportiva concreta que se vaya a realizar en cada una de las instalaciones. Gracias. Mi esker, López Aresturi Anderea, Urtubai jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente jauna. Bueno, la pregunta que plantea la señora López Aresturi es bastante detallada y los técnicos son tan detallados como las preguntas. Entonces voy a tener que contarle un poco con cierto detalle todo lo que me ha planteado. Espero que no sea demasiado tedioso, pero en cualquier caso, como usted pregunta muchas cosas, pues nos obliga, a lo mejor sea la palabra, a responder muchas cosas. Y lo hacemos encantados, por supuesto. Es una broma esto que le señalo de que voy a tener que ir un poco con cierto detalle. Jamás me veía yo hablando sobre bádminton, pero voy a hablar sobre bádminton y otras muchas cosas. Vamos a ver. Mire, desde el ayuntamiento no establecemos en principio los calendarios de las diferentes categorías deportivas. Pero estamos, lógicamente, en contacto con las federaciones territoriales y con los diferentes clubes, tanto para la recuperación de los entrenamientos de temporada como para la celebración de las primeras competiciones post-COVID. En cuanto a las modalidades de categorías nacionales o supraautonómicas, se han establecido diferentes aperturas en el mes de agosto para poder afrontar sobre todo los entrenamientos de cara a los calendarios de competición más tempranos. Con respecto al deporte federado, el Servicio de Deporte está en contacto con las federaciones de cara a coordinar los protocolos específicos para cada modalidad que éstas deben redactar, con los requisitos que ha establecido el Ayuntamiento para el uso de las instalaciones. De esta forma ya se han organizado, incluso se han desarrollado, algunos campeonatos en la red municipal de instalaciones. Sepan, por ejemplo, el Campeonato de Euskadi Femenino de Ajedrez, el 4 de julio en el polideportivo de Mendizorroza, a puerta cerrada. El Campeonato de Badminton en Ibaiondo, el 11 de julio, será el 11 de julio, a puerta cerrada. El Campeonato de Tenis de Euskadi Infantil 2020, del 16 al 26 de julio, en Mendizorroza, también lo haremos a puerta cerrada. Con respecto al deporte escolar, las diputaciones están trabajando junto al Gobierno Vasco, que son las administraciones competentes, para establecer los diferentes escenarios con los que se puede encontrar el desarrollo de los programas de deporte escolar durante el próximo curso, con el fin de definir unas normativas más flexibles y adaptadas a estos posibles escenarios. Segunda pregunta que menciona, un poco la afección que va a tener este calendario al uso de las instalaciones deportivas. Mire, había puesto una introducción yo mismo, ¿no? Dice, bueno, lógicamente todo lo que le voy a contar a partir de ahora está sometido a la evolución de las condiciones sanitarias. Doy por hecho que todos contamos con esto. Tenemos una previsión, que es lo que le voy a contar ahora, una previsión, pero lógicamente, si las condiciones sanitarias cambiaran, y esperemos que no, que vayan a mejor, lógicamente este calendario está sometido a absoluta revisión, insisto, por razones sanitarias en función de la evolución de esta pandemia que todavía sufrimos, ¿no? Pero bueno, le voy a señalar la previsión que tiene el Servicio de Deportes. El calendario de apertura de las instalaciones deportivas, en principio, no va a tener influencia en el desarrollo de las competiciones de la próxima temporada. Es decir, a partir del 1 de agosto se recupera prácticamente toda la apertura habitual de instalaciones deportivas. Y como viene siendo habitual, la red de instalaciones deportivas estará a disposición de las federaciones y de los clubes para su utilización. Sin entrar, me dicen en gran detalle, la previsión de la reapertura de las instalaciones tras el verano va a ser esta. Durante el mes de agosto, a las habituales aperturas de Ibaiondo, Iparralde y Mendizorroza se unirán las aperturas parciales del polideportivo Ariz Navarra y del polideportivo Mendizorroza. La primera quincena de septiembre, hasta el día 13, se dará ya una apertura en todo el horario semanal de la red de centros cívicos, campos de fútbol y frontones, así como de los dos polideportivos que disponen de piscinas, Abechuco y San Andrés, mientras que el resto de polideportivos solo abrirán de lunes a viernes. A partir de la segunda quincena de septiembre se reincorporará también la apertura de los polideportivos en fin de semana, sábados todo el día y domingos por la mañana.
Partiendo de esta disponibilidad ya habitual en nuestra red de instalaciones y, como ya decimos más arriba, se va a continuar trabajando con las federaciones para establecer en qué medida la capacidad de uso de las instalaciones se puede ver afectada por los diferentes protocolos que tiene cada deporte, cada disciplina deportiva. Me pregunta también cuál va a ser el protocolo de cada una de las instalaciones deportivas de cara a ese calendario deportivo. Me dicen del servicio que son las propias entidades organizadoras, federaciones y clubes quienes tienen que elaborar sus protocolos, ya que afectan a cuestiones tanto dentro de las instalaciones donde se desarrollan como fuera de ellas, por lo que no podemos avanzar al detalle las mismas. Varias entidades están organizando campeonatos en nuestras instalaciones. Dispone ya de protocolos específicos, elaborados en una gran parte por las federaciones nacionales o autonómicas, en cuyo caso el ayuntamiento únicamente ha establecido unos requisitos complementarios ajustados a las indicaciones de las autoridades sanitarias en el uso de instalaciones, los cuales se basan en los criterios generales y recomendaciones muy citadas en esta época, ¿no? Uso de mascarillas para el acceso y permanencia en las instalaciones, excepto para la práctica deportiva, higiene de manos, desinfección de materiales y cambio de calzado, rutas de acceso en sentido único, limitación de aforos al 60%, persona responsable de seguimiento y control de las medidas, tomas de temperatura y, lógicamente, ninguno de los asistentes participantes presente síntomas compatibles con el COVID-19. Y en caso del público, asiento preasignado, distancias de seguridad y mascarillas. Estos son un poco los criterios que estamos marcando, insisto, aunque son las entidades organizadoras las que tienen que proveer en principio de estos protocolos en cada caso. Y es lo que le puedo decir. Gracias. Y es que Urtubai jauna, tú, López Averasturi y Andrea Soria Daritza. Bai, eskerrik asko batzorde buru jauna, eskerrik asko Urtubai jauna esplikazio guztiagatik, aitortzen dizut informazio pilo bat dala eta datu pilo bat eta orduan azkartu behar dugula pixkat eta eskartzen dizut, hain zehatz emateaz, honen gainean egon gara eta pixkat bai kirol taldeekin, bai federazioekin kontaktuan mantentzen gara eta pixkat zalantza horiek sortzen ziren, inkluso beraientzat beraiek zeuzkaten zalantza horiek, eta beraz, aztertuko dugu pixka zuk esandako guztia, ze ulertu dudan agatik, nolabait federazioen jartzen dituzte baldintzak, segurtasun baldintza horiek, batzuetan beste federazio batzuetatik etorritako informazioarekin, baina ulertzen dut, udalak ere, teknikariek eta departamentu zure departamentuak edo orain zuzentzen duzun departamentu horrek ere nolabaiteko baldintzak jarrita izango dituela eta hori da pixka aztertu nahi duguna baita ere federazioekin eta taldeekin hitz egin ondoren jakitearren, ez? Pixka egia da zalantza horrekin gaude datak oso finkoak diren edo ez, baina ulertuta federazio bakoitzak eta talde bakoitzak dala pixkat zehazten, zentzuk izan diren datak nolabait, baina uste familia korain ikan, eta ulertu ezu, ari naizela beste maila, ez profesional mailetan, baizik eta beste maila batzuei buruz hitz egiten, eta uste dut informazio nahikoa orain ikan ez daukatela, eta esaten ditut, eta batzuetan konsideazio hori egiteko urrengo urtera begira, eta baita ere, inkluso, uda, aukera baldin badute familiek nola baiteko opor edo egun batzu lebrartzeko, nola baiteko konsiliazio hori egiteko, zaila daukate informazioa orain arte falta izan delako. Espero dezagun, orain egiten ari da lanarekin, federazioekin eta egiten ari da lanarekin, ja data horiek nola bait zehaztea eta horrek ere, bermatzea, familiek ere pixkatz, ikuspuntu argiago bat izatea dena, eta esan bezala. Eskertzen dizut erantzuna, datu asko eman dituzuelako, aztertuko ditugu, eta segurazki berriro ere tokatuko zaizu honi buruz erantzutea. Eskerrik asko. Esker, López Averasturi Andrea, Urtubai jauna zurea da hitza. Isteko eta bi esaldi besterik ez ditut aipatuko, ezta? Bueno, oso normal iruditzen zait, emandako informazioa aztertu beharko duzuela zen nahiko zehatza izan da, eta nahiko, bueno, datu asko eman ditut, hori horren gainean
jakitun nago. Eta bestaletik hartzen dut, nolabait eskaera modura, eta nik uste guk ere hori anartu behar dugu, osea, informazioa, daukagun informazioa, edatu beharko dugu, zabaldu beharko dugu, mundu guztiak jakin desan, eta familiak, eta klubak, eta bueno, jakin behar dute, guk daukagun nolabait bueno, egutegia zein den, eta horren bueno, egutegia hori ezagutu eta gero, haiek ere, haien erabakiak har dezaten. Alde horretatik, gure gainean da, guk informazioa zabaldu behar dugu, eta jakitun garela, egin behar dugula. Eta notzen dugu hori guri dagokigula. Eskerrik asko. Ia esker, Urtebai jauna. Orain zortzigarren galdera egingo dugu elkarrekin taldeari dagokio, norke egingo du Zubiaurre andrea zurea da hitza. Egunon guztioi, ni esker, me brúa. Bueno, como no podía ser de otra manera, nosotros también, en nombre de nuestro grupo, queremos transmitir y que le traslade a la señora López nuestra felicitación por la reciente maternidad. La pregunta nuestra, señor Utubay, va en el sentido de que partimos, que ya llevamos ya 2 meses siendo pioneros en el análisis de las aguas residuales de nuestra ciudad, para la detección de posibles rebrotes de la COVID-19. Entonces, el Grupo Municipal Carrequín, desde esta óptica, le queremos trasladar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la metodología para el análisis y la toma de muestras? ¿En qué puntos de la red de saneamiento se efectúan las mismas? ¿Y cuáles son los resultados obtenidos del análisis de las aguas residuales en nuestra ciudad en lo que se refiere a la COVID-19? Millesker. Millesker, Zubiaurre andrea, orain gobernun partez, Urtebai jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidente jauna. Pues evidentemente transmitiría a mi compañera Livia López su felicitación y la de todos los grupos de esta comisión. Han sido ustedes muy gentiles y no se preocupen que vamos, voy a trasladarle, presidente, su felicitación, porque han sido ustedes muy, muy amables, de verdad. En cuanto a la pregunta que me hace, ¿quién me iba a decir a mí que iba yo a estar hablando de análisis de aguas? La vida te da unas vueltas, la verdad es que jamás hubiera pensado que yo tendría que contestar cosas de estas de las que prácticamente no sé nada. Pero bueno, tengo colaboradores que francamente conocen muy bien la materia y que me han dado una serie de información que prácticamente le voy a trasladar casi literal, porque créame, mi desconocimiento sobre estas cuestiones es absoluto, absoluto. Bien, vamos a ver, desde el 23 de abril se recogen muestras 2 días por semana en la edar de Crispijana, tanto en la de entrada como de salida de las aguas. Las muestras se recogen martes y jueves y son muestras de 24 horas, es decir, no es una muestra puntual recogida en un momento determinado del día, sino que se llenan con agua que circula por la edar durante esas 24 horas. Se recogen 3 muestras de entrada de 1 litro y 3 de salida de medio litro. Una de las muestras es para análisis de COVID, otra es para análisis de tóxicos y otra de las muestras es para análisis de otro tipo de fármacos. Para el análisis se trabaja con 3 laboratorios, Neiker en Álava para el COVID, la Universidad de Santiago de Compostela para el análisis de tóxicos y la UPV de Leioa para el análisis de fármacos, farmacontaminación, ¿no? Se recogen en botellas de polipropileno según los protocolos de análisis del COVID que están llevando a cabo en otras ciudades. El protocolo de recogida de muestras y análisis se ha estandarizado con otras ciudades del Estado de acuerdo con criterios del laboratorio de referencia del Estado en este tipo de análisis que está ubicado en Barcelona. Me pregunta en qué puntos de la red de saneamiento se efectúan. Pues, como les he señalado, se recogen en la edar de Crispijana, tanto de entrada como de salida. ¿Y cuáles son los resultados obtenidos de los análisis de las aguas residuales en nuestra ciudad en lo que se refiere al COVID-19? Hasta este momento no se han podido hacer ustedes preguntan ahora por el COVID. No se han podido hacer los análisis de COVID por falta de reactivos. El mercado ha sufrido una alta demanda de estos reactivos y no ha sido posible conseguirlos en este momento. Las muestras están debidamente conservadas en los laboratorios y durante estos próximos días se comenzarán a analizar. Es inminente el poder hacer análisis de COVID en estas aguas porque, insisto, el mercado ha sufrido un aumento de la demanda muy singular. Por otro lado, quiero señalarles que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha puesto en marcha un proyecto a nivel estatal
coordinado con Salud del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca del Agua, URA, en la que se ha seleccionado a Euskadi, entre otros puntos, a la edar de Crispijana en Vitoria-Gasteiz como punto de análisis. En relación a esto, ya se ha establecido contacto entre el Ministerio y el Ayuntamiento para coordinar ambos trabajos, de modo que a partir de julio este estudio y los datos que se obtengan de este estudio se integrarán en el proyecto estatal. Y es lo que le puedo decir. Muchas gracias. Y es que Urtubai jauna, zure horre andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, Urtubai jauna, bueno, eskerrik asko erantzuna emateagatik. Bueno, nosotros lo que nos llama más la atención de la contestación es pues que nos hubiera gustado que estos datos se hicieran públicos pues de forma con mayor frecuencia, de forma sistemática. Y bueno, también somos partidarios de que se hagan por barrios, pero sí que le damos importancia a que haya pues mayor transparencia a la hora de comunicar estos datos. Pensamos que fue una iniciativa que se dio a conocer a bombo y platillo, además con unos objetivos muy ambiciosos y loables, y creemos que pues que hay que dar a conocer esos datos, que no se puede quedar sin dar a comunicar. Y bueno, pues nada más. Mira, es que... Y es que el ciudadano Randerea, Urtubai jauna, zurea da hitza. Muy, muy brevemente. Totalmente de acuerdo con usted. Evidentemente, estos datos no son para consumo interno, no tiene ningún sentido. Ni el ayuntamiento, ni ninguno de los que estamos aquí tenemos intención de analizar los datos para nosotros. Eso sería un absurdo, ¿no? Me comentan que, a ver, al estar integrado el proyecto de Vitoria en un proyecto más amplio a nivel estatal, supongo que los datos nuestros se acabarán integrando de forma desagregada, pero se acabará integrando en el proyecto estatal, de forma que quiero pensar que habrá un sistema de acceso generalizado, abierto a estos datos, no solo de Vitoria, quiero pensar de otras ciudades que participen en proyectos de este tipo. En ese sentido, no tenga ninguna duda que el proyecto Vitoria va a tener una publicidad amplísima, toda la que sea necesaria, y que además pueda ser contrastada con otras ciudades que estén sumidas en ese mismo proyecto que está realizándose a nivel estatal. Y que, insisto, esto es una información que no tiene ningún sentido que se guarde ni este ayuntamiento ni ninguna otra ciudad para sí mismo. La relevancia del estudio y de la información es el volcado público de esos datos, ¿no? Vamos, no tengo ninguna duda que en cuanto vayan apareciendo los datos, estoy hablando de datos vinculados al COVID, inmediatamente van a ser automáticamente publicados, probablemente dentro del proyecto estatal que hace referencia a diferentes ciudades y a diferentes municipios. Mi esker Urtubai jauna, eta bukatzeko galdezkeko txanda egingo dugu, lehenengo txanda Etxe Bildu dagokio, perdón, señora Fernández de Landa, alguna, perdón, que había visto levantar el brazo, vale. Bueno, pues eso, el turno de ruegos y preguntas le corresponde al primer turno a Etxe Bildu. Señora López de Aberasturiz, zurea da hitza. Eskerrik asko, batzorde buru jauna. Señor Urtubai, supongo que sabrá de qué le vamos a preguntar y me alegra que haya entrado en comisión en este momento la señora Fernández de Landa, porque ayer ya preguntamos en comisión y le confieso que quedamos... Bueno, nos quedamos perplejos ante la respuesta que daba la señora Fernández de Landa sobre el caso de acoso sexual en la Perrera. Sinceramente, este grupo se va a limitar en este primer turno a escuchar sus explicaciones que creo que debería haber dado hace ya bastantes meses el señor Urtubai, porque esto no viene de ahora. Ustedes lo han dado, han empezado a hablar ahora que se ha hecho público este acoso sexual que se estaba dando en la Perrera, pero lo cierto es que el ayuntamiento sabía desde hacía ya 8 meses lo que estaba ocurriendo. Queremos saber qué ha hecho desde septiembre del 2019 que llegó esa primera notificación de lo que estaba ocurriendo en la Perrera, qué ha hecho el gobierno municipal, qué protocolos ha puesto
en marcha ante una situación tan grave como esta, porque sí que hemos visto que lo cierto es que ustedes nos reunieron ayer a los grupos, después nosotros ya habíamos hecho la pregunta en comisión, obviamente de forma inmediata, pero nos reunieron ustedes una vez que salió en prensa el tema. Han estado 8 meses sin darnos ningún tipo de explicación y sin hablar del todo de nada de este tema ante una situación gravísima. Por lo tanto, como le decía, este grupo se va a limitar en esta primera intervención a pedirle todas las aclaraciones que nos pueda dar después de que acudimos, nos quedamos perplejos ante la respuesta de la señora Fernanda de Landa, que ayer nos hablaba de que había actuado el ayuntamiento de manera exquisita. Vamos a ver si usted nos explica de qué manera tan exquisita ha actuado el ayuntamiento, el gobierno municipal, ante esta denuncia y ante esta ya que venía de septiembre de acoso sexual en una instalación municipal. Mila esker, López de Berasturi Anderea, Urtubai Jauna, zurea da hitza. Hola, buenas. Bueno, un poco a nivel simplemente de carácter introductorio, ¿no? Claro, yo aquí estoy en mi condición, no sé si... En este momento soy, si quieren ustedes, el concejal de Deporte y Salud, en el sentido, la instalación de la perrera depende del Departamento de Salud y en ese sentido me afecta. También soy concejal de Recursos Humanos, aunque no en esta comisión, y realmente el expediente administrativo que está abierto desde el 20 de mayo está vinculado a Recursos Humanos, pero bueno, no tengo ningún problema, si le parece al presidente, no tengo ningún problema en contestar esto ahora en esta comisión, si tengo que reiterarlo en la Comisión de Recursos Humanos, donde por cierto creo que el presidente es el Carrequín Podemos, perdone, me había confundido. Dice que no tengo ningún problema en responder aquí, por supuesto lo voy a hacer ahora en la Comisión de Recursos Humanos y donde haga falta, no tengo ningún problema. Aunque, insisto, muchas de las cosas que voy a hablar hacen referencia a un expediente que es un expediente disciplinario vinculado a mi calidad, en este caso, de concejal de Recursos Humanos. Vamos a ver, pero yo creo que conviene dejar las cosas claras, ¿no? El departamento de Recursos Humanos, por supuesto, conoce unos hechos, a nivel de denuncia, no sabemos si son ciertos o no, pero lógicamente estamos en fase de denuncia y hay que jugar con la presunción de inocencia de todo el mundo. Hay que equilibrar un poco la presunción de inocencia con la investigación que realmente hay que hacer. El departamento, este concejal, por supuesto, el departamento conoce hechos el 20 de mayo de 2020. 20 de mayo de 2020. Tenemos una denuncia por escrito en esa fecha en la que una abogada en representación de unas personas, de 7 personas, plantea 2 cosas. Plantea que un funcionario trata de forma vejatoria a unas voluntarias que acuden periódicamente a la perrera y cita o menciona unos hechos que personalmente considero que podrían ser constitutivos de abuso sexual. Pero yo no soy un juez, tampoco... Comprendan que no, el ayuntamiento no decide lo que es delito o lo que no es delito, ¿no? Sorprendentemente, esta abogada, en representación de estas personas, digo sorprendentemente porque cuando uno es víctima de un delito o cuando uno representa a unas personas que han sido víctimas de un delito, lo lógico es ir a la policía, ir al juzgado o ir a la fiscalía. Nadie va a denunciar delitos al ayuntamiento. Sí, por el contrario, se denuncian en el ayuntamiento hechos que puedan incardinarse en una infracción del régimen disciplinario cometida por un funcionario. Eso sí que es objeto propio de la investigación administrativa. Los delitos, insisto, no se denuncian, nadie lo hace ante el ayuntamiento. Y sorprendentemente, esta abogada, en representación de sus clientes, decidió poner delante nuestro esos hechos que yo personalmente pienso que podrían ser constitutivos de abuso sexual, insisto, si son ciertos y si así se demuestra en el procedimiento penal correspondiente. Pero, insisto, el 20 de mayo recibimos esa denuncia y, fundamentalmente, por la seriedad de lo que se dice y, fundamentalmente, porque eran 7 las personas que se consideraban, no eran 7 las personas que decían que habían sufrido abuso sexual, eso eran muchos menos, pero sí que eran 7 personas las que decían que habían sufrido un cierto trato vejatorio por parte de un funcionario público. Eso el 20 de mayo. Sin prejuzgar, insisto, la veracidad de los hechos, porque también hay una persona a la que hay que, en principio, reconocerle una presunción de inocencia,
insisto, con absoluta celeridad, este ayuntamiento y este concejal, en su calidad de concejal de recursos humanos, a ese funcionario le saca del servicio de la carrera, para entendernos, y lo enviamos a otro departamento municipal. Eso con absoluta celeridad. Antes de hacer nada, a esa persona le hemos desvinculado, desde el punto de vista laboral o de trabajo, de sus posibles víctimas o hipotéticas víctimas, de acuerdo con la denuncia. Conclusión, a partir de 3 días después, que os recordaré, digo en memoria, 3 días después de la denuncia, esa persona ya no tiene ningún contacto en su ámbito laboral con estas personas que habían denunciado ese trato vejatorio y en el caso de alguna de ellas, un posible un caso de abuso sexual. Eso es lo primero que hacemos. Conclusión, con inmediatez el ayuntamiento hace lo que tiene que hacer, que es evitar en el futuro el riesgo que implica que una persona denunciada conviva en un mismo ámbito con las personas que le han denunciado. Segunda decisión importantísima y con la misma fecha, en cosa de días, el ayuntamiento decide, lógicamente lo que puede hacer el ayuntamiento no investiga delitos, porque no podemos, no somos el competente para investigar delitos, pero sí que somos competentes para investigar infracciones disciplinarias que haya cometido un funcionario. Abrimos lo que se llama una información reservada. Nombramos una instructora y nombramos una secretaria, que es lo que nos dice la ley que tenemos que hacer. Si cualquier funcionario, de forma presunta, ha cometido cualquier infracción al régimen disciplinario, lo que hay que hacer es lo que ha hecho este ayuntamiento, nombrar instructor, nombrar secretaria y abrir una información reservada. Información reservada en la que un instructor, o instructora en este caso, que no tiene que ver con este concejal, sino que es un funcionario público del Departamento de Recursos Humanos, investiga si en principio esos hechos denunciados pudieran ser constitutivos de una infracción de carácter disciplinario. ¿Y qué hace en este caso? Ahora ya voy a hablar de lo que hace la instructora del expediente, insisto, no yo, sino la instructora, que es una funcionaria. Lo que hace esta persona es citar a las denunciantes para, lógicamente, que se ratifiquen en lo que ha dicho su abogada por escrito. La abogada ha señalado unos hechos. Es necesario, pero eso lo sabe cualquiera, en cualquier procedimiento es necesario que las denunciantes se ratifiquen y que digan, es cierto esto que dice mi abogada en mi nombre. Incluso si pueden aportar más información y más detalles, ayudan mucho a la investigación, lógicamente. También se da trámite de audiencia al denunciado para que dé su versión de los hechos e incluso se cita por parte de la instructora a el responsable de la perrera, a un veterinario y a la responsable del servicio de salud. O sea, se hace lo que corresponde hacer por parte de, en este caso, de una funcionaria instructora de un expediente disciplinario abierto contra un funcionario en principio. En este caso, acuden a declarar el denunciado, acude a declarar el jefe del servicio, acude a declarar un veterinario que trabaja allí y acude a declarar la responsable del servicio de salud. Y en primer momento no acuden las personas denunciantes. Se vuelve a insistir en un segundo momento para que las personas denunciantes acudan a declarar y den su versión y corroboren, ratifiquen lo que han dicho en la denuncia, y en un segundo momento tampoco acuden a esta llamada de la instructora del expediente. Hay una tercera llamada personalizada a cada una de las denunciantes para que acudan a ratificarse en la denuncia y por tercera vez tampoco acuden, en este caso, las denunciantes. Entonces, como la señora López de Averesto sabe perfectamente, porque si lo contamos ayer, el ayuntamiento ha decidido, ante la imposibilidad de seguir investigando, porque si no tenemos una ratificación por parte de las denunciantes, no vamos a poder continuar con la investigación, porque no puede, porque es imposible. El derecho está para algo y no puede ser. Hemos decidido, para garantía de todas las partes, por supuesto y fundamentalmente para garantía de las denunciantes, también para garantías del denunciado y de los posibles testigos, etcétera, remitir todo el expediente a la Fiscalía para que la Fiscalía, que sí que en principio puede investigar los delitos que ahí se relatan de forma indiciaria, para que los investigue, para que lleve hasta donde considere y para que si aparte de las cuestiones de carácter delictivo, para entendernos, otras cuestiones de carácter disciplinario considera que no le corresponde a la Fiscalía investigar, esas nos las remita a nosotros, para que hay una delimitación entre la investigación penal de los delitos y la investigación disciplinaria que, insisto, podría corresponder al ayuntamiento. Y esa es la fase en la que estamos. Entonces, quiero que quede bien claro lo siguiente. La denuncia por escrito se presenta en este ayuntamiento el 20 de mayo.
el ayuntamiento actúa a partir de su conocimiento de esta cuestión. No podemos actuar antes porque no lo conocíamos. Y además no había habido ningún tipo de denuncia de nada. Luego ya sé que supongo que la señora López de Averasturi me hará referencia a lo que le contó ayer la jefa de servicio. Bueno, pues como yo a la jefa de servicio le creo, me reitero en lo que a usted le manifestó la jefa de servicio ayer. Pero no hace falta, lo repetiré. En cualquier caso, este concejal, en su calidad de concejal de recursos humanos, actuó diligentemente de acuerdo con lo que procedimentalmente hay que hacer. Y para garantía de todo el mundo, para garantía de las denunciantes, vamos a remitir el expediente completo, absolutamente, con todos los trámites que ha hecho el ayuntamiento desde esa fecha, desde el 20 de mayo hasta hoy, vamos a remitirlo a la Fiscalía, para que sea la Fiscalía la que investigue, porque creo que es importante que ustedes lo sepan, si alguno lo desconoce, los delitos, en principio, que se denuncian son delitos solamente perseguibles a instancia de parte. No pueden ser perseguidos de oficio. Únicamente cabe o la persecución, o sea, estos delitos pueden ser perseguibles porque lo denuncia la víctima, porque su representante legal lo denuncia o porque hay una querella de la Fiscalía. Entonces, aprovechando ese resquicio, esa posibilidad legal, vamos a remitir todo a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que, si considera que los hechos son, desde el punto de vista delincuencial, relevantes, sea ella la que interponga la querella correspondiente, porque lo puede hacer. Nosotros no podemos hacerlo porque no somos ni las víctimas ni su representante legal. Y creo que por este primer turno es suficiente. Gracias. Mira, es que Gurtuba y Jauna, López de Averasturi y Anderea, zurea da hitza. Carcasco, Batzordeburu y Jauna, la verdad, señor Gurtuba, no sé ni por dónde empezar. Porque que usted nos hable de celeridad a la hora de actuar por parte del gobierno municipal, cuando esto no es de mayo, está usted ocultando datos. Está usted ocultando datos, esto es de septiembre. En septiembre, la jefa de unidad tuvo conocimiento, a través de una persona que está habitualmente en el Centro de Protección de Animal, de lo que estaba pasando. Ustedes no les creyeron. Y como no les creyeron, pasaron de todo. Pero es que ustedes no pusieron ni siquiera el protocolo que tenían que haber puesto en marcha. En el momento que hay conocimiento de una cosa así, se tiene que poner un protocolo en marcha. Y ustedes no lo hicieron. Y ese protocolo es el protocolo para la prevención y la activación frente al acoso laboral, sexual, sexista, por razón de sexo y el acoso por orientación sexual, identidad y expresión de género en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y en ese protocolo viene específicamente una tabla que será usted capaz de entender a la primera, en la que si se cumplen las condiciones, que desde luego este caso cumple, se tiene que poner el protocolo en marcha. Y ustedes no pusieron el protocolo en marcha en ningún momento. Ustedes han abogado a las mujeres que estaban sufriendo un acoso sexual como el que estaban sufriendo en La Perrera y que lo pusieron de manifiesto ya en septiembre, y ustedes tuvieron conocimiento de esto en septiembre, les han mandado a la sede judicial porque ustedes no han hecho nada. Y me habla de celeridad. Me parece una auténtica vergüenza. Que ayer hablara la señora Fernández de Landa de que se había actuado de manera exquisita, cuando no se les ha hecho caso, ni se les ha creído, me parece indignante. Me parece indignante. Y, señor Gurtubay, es que, claro, lo que tiene el ocultar ciertos datos, que lo están haciendo, y lo están haciendo incluso al hablar con los medios de comunicación, usted habla de las 7 denunciantes. No ha hablado en ningún momento de que Apasós también ha denunciado. De hecho, ha tenido que salir hoy Apasós a aclarar. Y ustedes lo han pasado por alto. Incluso la reunión que tuvimos ayer nos costó sudor y lágrimas conseguir que dijeran ustedes que Apasós también estaba denunciando. Han dejado en manos de esas 7 mujeres, a las que al parecer no creyeron lo suficiente como para poner el protocolo que debían haber puesto en marcha. Seguramente si tuviéramos una responsable de igualdad que se creyera que la igualdad es algo primordial y que tuviera que estar en primera línea de cualquier política municipal, igual esto no nos pasaría, pero es la situación que tenemos. Desde luego, le voy a leer y siento tener que leer esto y en comisión y porque lo va a oír la gente y lo siento, pero le voy a leer de qué casos estamos hablando. Y esta denuncia supongo que la tiene usted, señor Gurtubay. Estamos hablando de un señor que a estas mujeres les decía desde qué guapa, ya me gustaría irme contigo, tía buena,
pedirle ayuda a una mujer que era informática, pero dejándole claro que no iba a ser en un centro cívico, sino en su casa o en la caravana de él. Lenguaje tan obsceno como estaba tan caliente, estoy tan caliente como los gatos, ya me gustaría follar tanto como a ellos, y siento el lenguaje, señor presidente. Preguntarle si estaban bien servidas por sus parejas, que tranquilas, que él no era celoso y que no le importaba si ellas estaban emparejadas o casadas. Perseguirlas, invadiendo su mínimo espacio social, y estoy hablando del de antes del coronavirus, olerles el pelo, hacerles comentarios sobre su perfume, soplarles en la nuca, tocarles el lóbulo de la oreja, tocarles la mano, agarrarles la cintura, besarles en la boca, diciendo que tenían una barra de labios muy rica, levantarles la camiseta y hacer amago de quitársela, o tocarles el culo. Esto es lo que está pasando y lo que está denunciando. Y después de 8 meses, usted me dice que el gobierno municipal ha actuado con celeridad. Me parece una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Eso es lo que me parece. Se ha caído la pantalla, pero espero que se esté viendo ahí. Me parece una auténtica vergüenza, señor Gurtubay, lo que usted está intentando trasladarnos. Ustedes han dado la espalda a esas mujeres. No les creyeron. No les creyeron y no pusieron el protocolo que tenían que poner en marcha. Cuando estamos oyendo una y otra vez el yo sí te creo, hay algún problema con la pantalla. Un momentito. ¿Ya está? Sí, perdone, que había habido algún problema con la pantalla. Le decía que me parece que ustedes han dado totalmente la espalda a estas mujeres cuando estamos oyendo continuamente, o las mujeres utilizamos el yo sí te creo. Ustedes no han creído a estas mujeres, les han dado la espalda y no les han hecho ni caso, no han puesto los protocolos que tienen en marcha. Me parece una situación gravísima. Están ocultando datos, están ocultando lo mismo que estaban ocultando el tema de pasos, están ocultando por qué razón no han venido esas mujeres a declarar a esta sede administrativa. Y es, entre otras cosas, porque no se procedía a la grabación y no les garantizaba que se hiciera con unas mínimas garantías que ahora sí van a tener en el juzgado, por otra parte, y también porque ellas habían denunciado a 4 personas y ustedes se han empeñado en que solo haya un denunciado y que los demás se salgan de rositas o por lo menos que nadie investigue el hecho. Y a mí me parece que es una situación absolutamente grave. Desde luego, señor Gurtubay, usted va a tener que contestar, como responsable, desde luego, de la instalación municipal en la que se han dado este caso, como Salud Pública en este momento, va a tener que responder como responsable de función pública, va a tener que responder, al parecer, en sede judicial también porque le han metido una denuncia por prevaricación. Y sobre todo, desde este grupo, la verdad es que queremos denunciar nuestra absoluta condena a cómo se ha hecho este trámite, cómo no se les ha creído a las mujeres, cómo se les ha dado la espalda a esas voluntarias que han tenido que sufrir este acoso sexual que le hemos detallado de forma clara. Acabo ya, señor presidente, y desde luego cómo ha fallado todos los protocolos, cómo no se creen ustedes ni la igualdad ni a estas mujeres. Y es que lo que debería estar en Derea, Gurtubay y yo no se lo dicho. Presidente Jauna, puedo, no es habitual, pero lo que ha dicho la señora, la teatralización que ha hecho la señora Verasturi me parece bastante poco de recibo. Solo quería hacer una pregunta a la señora y estoy dispuesto a cederle una parte de mi turno para que me conteste. Yo, Iñaki Gurtubay Arteche, concejal de Recursos Humanos, ¿sabía antes del 20 de mayo algo de esto? Yo, Iñaki... No, señora Ireche, mucho cuidado con lo que diga. Mucho cuidado. Yo, Iñaki Gurtubay, ¿sabía antes del 20 de mayo algo sobre esta cuestión? Ayer le dimos todas las explicaciones y le dijimos clarísimamente, y por favor, no mienta en este aspecto porque es muy importante. Iñaki Gurtubay Arteche, que soy yo, concejal de Recursos Humanos, ¿sabía algo de esta denuncia antes del 20 de mayo? Le doy, por favor, me gustaría que me contestara porque
claro, sabe más que yo de lo que yo sabía. Estando, si usted está de acuerdo y si la señora López de Averestur está de acuerdo, creo que pregunta, es... Luego me gustaría continuar, pero esta pregunta quiero que yo me responda, porque... ¿Usted está de acuerdo? Me ha acusado de que yo sabía cosas que yo he conocido el 20 de mayo. Y no sé en base a qué ella considera que yo sabía algo de la denuncia antes del 20 de mayo. ¿Y usted está dispuesto a cederle ahora la palabra? ¿Necesita... ¿Ve usted prudente o ve usted, o sea, necesita usted de aclarar este término o salimos? Yo, si me dan la oportunidad de aclarar solo eso, me encantaría, sí, señor presidente. Y bueno, pues tiene la oportunidad ante una respuesta ahora, una pregunta directa, entiendo yo. Si después de, señor Gurtubay, si después de 8 meses. De hacer una denuncia de ese tipo de acoso sexual en una instalación municipal, ¿usted no sabía nada? Que es teniente alcalde, me parece usted también, ¿verdad? Este gobierno funciona muchísimo peor de lo que creíamos y es mucho más grave la situación de lo que creíamos. Por lo tanto, a mí no me diga que usted personalmente, y desde luego no utilice frases amenazantes ni contra mí, ni contra nadie de mi grupo, ni contra ningún miembro de la corporación, y limítese a contestar qué ha hecho este gobierno municipal al respecto. Eso es lo que tiene que hacer. Que usted no lo supiera, igual es problema suyo y de su gobierno y del mal funcionamiento de su gobierno. A nosotros no nos meta. Mila esker eta Gurtubay jauna, zure txandarekin. Bueno, pues aclaradas las cosas, ni yo ni ningún miembro de este gobierno sabíamos nada antes del 20 de mayo. Absolutamente nada. Y eso lo sabe perfectamente la señora López de Averasturio porque ayer se lo contamos con todo detalle. Es más, la intervención de la señora Averasturio creo, lo digo sinceramente, creo que está poniendo en un brete no al equipo de gobierno, sino a una funcionaria que le dio una explicación muy detallada de lo que ella sabía y de lo que no sabía. Se lo dio y es que no me gusta, aquí estamos en un debate político entre concejales. No podemos hablar o acusar a funcionarios públicos de no haber actuado correctamente, porque si usted, señora Averasturi, considera que esta funcionaria pública no ha actuado correctamente, usted tiene todo el ordenamiento jurídico para actuar en correspondencia. Yo creo que la funcionaria pública actuó correctamente. Lo creo tal y como lo explicó ella. Si usted considera que ella no ha actuado correctamente, tiene usted que ver que se analice el ordenamiento jurídico y decida las cosas que quiere hacer. Pero ha quedado muy claro que este concejal y ningún miembro del equipo de gobierno supo nada sobre esta situación hasta el 20 de mayo, en el que 7 personas denunciaron por escrito esa situación. Sin prejuzgar, yo no prejuzgo todavía culpabilidades, pero es verdad que el 20 de mayo hubo una denuncia por escrito de 7 personas y actuamos con absoluta diligencia. Creo, lo decía, hoy me lo decía uno de los responsables del servicio jurídico, la actuación del municipal ha sido irreprochable. Irreprochable, señora López de Averasturi. Entonces, vamos a ser todos un poco honestos, ¿no? Una cosa es, yo a la funcionaria, cuando usted ayer le dio a la funcionaria sus explicaciones, yo le creí y me parece que ella actuó correctamente. Es legítimo que usted no le crea y que considere que ella no actuó correctamente, pero entonces tendrá que actuar como usted considere contra esa persona. Este concejal ha conocido estos hechos el 20 de mayo, que es cuando recibimos la denuncia. No teníamos ni idea, ningún miembro del equipo de gobierno, de nada, absolutamente de nada, de lo que luego fue denunciado. De hecho, que yo sepa, no ha habido ninguna denuncia por escrito, pero es que, evidentemente, hablo por mí, porque por mí sí que pongo la mano en el fuego. Por los demás, también por mi hija hasta de 14 años, también pongo la mano en el fuego. Señora López de Averasturi, este concejal no sabía absolutamente nada. En cuanto lo ha sabido, que es cuando recibió la denuncia por escrito, ha actuado. Y fíjense si estamos tranquilos y tenemos la conciencia no tranquila. Lo siguiente, que vamos a llevar todo el expediente a la Fiscalía. Y en la Fiscalía se investigará todo. Se investigará si hace falta a este concejal y lo que haga falta. No tenemos ningún problema. La Fiscalía tiene todos los instrumentos jurídicos y del ordenamiento jurídico para hacer lo que considere, para llamar a declarar a quien quiera, para investigar lo que considere. Créame, estamos absolutamente tranquilos desde el punto de vista jurídico de cómo hemos actuado. Lo que ha ocurrido presuntamente, pero lo que ha ocurrido en la perrera, presuntamente es grave. Y en ese sentido estamos preocupados y nos importa mucho. Pero en cuanto a nuestra responsabilidad personal, estamos absolutamente relajados y absolutamente tranquilos. Tan es así que somos nosotros los que vamos a llevar el expediente a la Fiscalía. Cuando, créame, lo lógico es que la abogada de estas denunciantes fuera ella la que hubiera ido a la Fiscalía. Vamos a ir nosotros, el equipo de gobierno, a Fiscalía
para que la Fiscalía investigue todo con absoluta transparencia y con absoluta claridad. Y, lógicamente, lo que la Fiscalía investigue, lo que los jueces deciden, nos parecerá correctísimo. Nada más. Mila esker, Urtubai jauna. Orain H. Bilduren bigarren txanda, galdezkeko txanda honetan, Larrion Anderea zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, eta, bueno, kanto Anderearen zada galdera edo. Nosotros, y creo que también esto es compartido, en educación estábamos muy preocupados, como siempre, con las cuestiones de segregación escolar. Y normalmente en julio se solía organizar algún curso con los cursos de verano en este sentido. Yo la verdad es que estaba buscando a ver si este año había algo organizado. No lo he encontrado, lo estaba buscando aquí. Y no sé si este año no hay, estamos invitados también a participar, pero es que no aparece porque por cómo es el formato. Sí quisiera saber si este año esta iniciativa se ha podido hacer, quizás no se ha podido hacer, pero simple y llanamente porque como no lo he podido encontrar, pues le quería preguntar pues, qué ha ocurrido, que puede ser un fallo mío en no encontrarlo, o que no se ha podido hacer, o que ha pasado algo. Entonces, bueno, quería preguntarlo en esta comisión de educación. Eskerrik asko. Esker, Larrion Anderea, Kanto Anderea, zurea da hitza. Sí, hasta donde sé, yo he preguntado a ver si al final no se puede hacer, pero hasta donde sé. Un momento, se oye fatal, no se entiende nada. Pruebe de nuevo, por favor, señora Kanto. No se entiende nada. No sé si será alguna cuestión técnica o... La impresión pero congelada. No sé si podemos... Señora Kanto, si puede intentar restablecer la conexión o... Parece que ahora no está conectada. Yo creo que igual, si damos unos segundos, me imagino que tratará de restablecer la conexión. Esperamos unos segundos a ver si es posible. Si no, tomamos determinación luego. Señor presidente, yo mientras hace, si quiere que otro grupo vaya haciendo la pregunta, tampoco yo tendría gran pega por la hora que es. Vale, bueno, pues si les parece correcto, hacemos así. El segundo turno le correspondería al Carrequín. No tiene ninguna pregunta ni ruego. Y el tercero al Grupo Popular. Que se acaba de apagar la pantalla. No sé si tomármelo como una negativa. No, creo que la señora Ocha de Arribes habrá equivocado el... Puede haber equivocado el botón. No la ha querido dar. Digo yo, sí. Cuando le, esperamos... cuando le ha cedido la palabra, ha decidido marcharse. Ahora está. No me lo voy a tomar como una nada personal, señora Ochoa de Arribes. No, le prometo que no ha sido eso, que se me ha caído el móvil. Vale. Tenía intención de hacer Vale. No. Pues entonces damos un minuto, un par de minutos, a ver si la señora Kanto consigue restablecerla y si en un minuto, un par de minutos no consigue, pues dejaríamos para la siguiente comisión, entiendo. Vale. Un minuto.
Parece que la señora Canto está volviendo a conectarse. ¿Perdón? ¿Hola? A ver. Sí, este se te oye, pero no tenemos imagen. ¿No se ve? Sí. Soy yo, lo prometo. ¿Qué le pasa? No, se ha bloqueado el ordenador, No sé qué le ha pasado. Vale. En cualquier caso, no sé si ha tenido opción de oír la pregunta de la señora Larrión, o prefiere que la responda, que la repita otra vez. No, el curso de verano habitual se ha trasladado al 29 de septiembre, ¿vale? Que es lo que me han comunicado. Son los cursos de Derecho Internacional que la propia organización los ha rechazado hacer, que provenían del extranjero, etcétera, pero los nuestros los hemos pasado el 29 de septiembre. Qué raro que no se me vea. Vale, mila esker, Canto Anderea, Larrion Anderea, zure txanda. Es que es un poco raro todo. Nada, que lo consultaremos porque siempre tenemos interés en el mismo. Y es que la verdad es que lo estaba buscando y tampoco lo he encontrado en septiembre. Entonces, si le agradecería, si me escucha ahora, si me da el nombre y el dónde está, porque en principio la información sobre cursos de septiembre está disponible en la página web y, como decía antes, ¿no? Que es posible que yo no la haya podido encontrar, pero si me da el nombre del curso, pues para llegar a él o a ver cuál es. Si está conectada, que no le veo. Sí, estoy conectada, que no sé qué le pasa, o sea, si... Abro así, se ve la mesa, pero no entiendo nada. Bueno, en cualquier caso, no sé qué le ha pasado al ordenador, se lo mando ya a la tarde, ¿vale? Lo miro y se lo mando ya a la tarde. Vale, mila esker, orain hori, bukatu txatemango dugu batzorde korapilatxu honetara, hau, vale? Honegin eta hurrengo arte.